Vamos ahí. Uy, estoy un poquito alto de volumen, quizás. Buenas. Buenas a todos. A ver. Ay, emotivo final. Dios mío. Día de las mamases. No de los papases. Sí, ya fue. Buenas tardes a todos. A Body Rock, a The Multivac, a Ángel, a Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis en esta tarde dominguera? Exactamente, Multivac, hemos hecho la intro de hoy en homenaje a las mamás de los videojuegos. Hay muchísimas más, obviamente. Ahí he puesto unas cuantas. He puesto hasta la de Sergio, no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, me permitió ciertas licencias. Pero nada, ya estamos por aquí, dominguito, de relax. Dominguito de los buenos. Como veis en el título, hoy dedicado a un juego que me encanta, un juego de gestión y creación de, iba a decir de bases, pero en este caso es de fábricas, que es el Satisfactory. Es un juegazo, un auténtico juegazo, que tiene muchísimo contenido, está muy bien optimizado, se ve bonito, la interfaz es una pasada, en fin. Todo lo bueno que pueda decir me quedo corto. Y es un juego que además le tengo cariño porque no solo lo jugué en su día con Alejandro, sino también con Diego, que es un colega que hoy se iba a sumar. Íbamos a ser tres en esta ocasión. Pero el pobre está un poco pocho, con vértigos y tal. Sé de buena tinta que nos está viendo en directo. Así que nada, un besito para Diego y que bueno, a ver si en la próxima, pues se puede sumar, porque ya veréis, os reiríais mucho con él, no de él. Es muy buen chico, es prácticamente ChatGPT, pero la versión de dentro de 10 años, o sea, es una pasada. Pero en fin, como digo, hoy el plan es jugar a Satisfactory con Alejandro, al que ahora pues le daré paso, le pegaré un saludete y lo tendremos aquí. Como otros tantos dominguitos. Y aparte de ese juego, pues también la intención de hoy es sortear un par de juegos. Por un lado, un juego que vamos a sortear antes de ponernos ahora al temilla, para premiar un poquito a los que estáis desde el principio, que de verdad que me hace mucha ilusión los que veis pues el programa en directo y la intro en directo, porque al final, aunque sean intros torticeras y chapuceras, pues llevan su ratito, la verdad, de hacer. Así que os lo agradezco mucho que estéis aquí. Después, nosotros vamos a empezar el Satisfactory desde el principio y vamos a darle caña a los primeros compases. Tiene que ser así, además, porque lo jugamos hace ya, pues, año y medio o más y no nos acordamos de casi nada. Pero lo que sí nos gustaría es, cuando ya llevemos un buen rato, enseñaros la fábrica que teníamos nosotros, Alejandro, Diego y yo. Entonces, antes de enseñaros esa fábrica, sortearé otro jueguito, en este caso un triple A, cosa rara, al menos en mi caso. Y después ya cuando nos vayamos ahí, cuando estemos hasta las narices y estéis ya hartos de mí, pues sortearé un clon del Vampire. Que no pude sortear. Bueno, sí, que sorteé hace 3 semanas, pero que, pues, Public Alcoholic o algo así se llamaba el usuario, no he conseguido ponerme en contacto con él. Así que lo voy a volver a sortear y a quien le toque, pues le tocó. Por cierto, hoy os quería enseñar, tengo una camiseta que me ha regalado mi señora esposa, que mola un montonazo. Ahí veis a Luffy, a Goku, al otro, al de la moto, a L, en fin. Lo más. No sé si se aprecia en toda su dimensión, pero está bien guapa la camiseta. Así que nada, vamos a saludar primero de todo a Alejandro, que debe estar por ahí escuchándome con cierto retardo, no el suyo, sino el de las ondas. Un poco Sergio la camiseta, sí, total, total, total. Un poco no, muy Sergio. Aunque le faltan cosas, ¿no? Las de Sergio suelen ser un poquito más llamativas, pero. Pero sí, es del estilo. Hola, hola. ¡Hombre! Ahí. ¿Qué tal? Bien, tío, bien, bien. Justo, vamos.
Estaba ahí hablando un poquillo de mi camiseta Sí, de hoy. la estaba viendo, la estaba viendo. Que Sí, mola un no, la de montón. Sergio suele ser más camisas, ¿no? De estas. Sí, bueno, Así. y gabardina de cuero, pantalón de satén, o sea, el tío tiene su propio estilo. A mí me mola, a mí me mola, la verdad. La gente, cuando alguna vez hemos quedado y tal, la gente, la verdad, es de estas personas que consigue que la gente gire la cabeza, ¿sabes? Por la calle, no, no. Para bien o para mal. Así que nada, vamos a sortear ahora el primer jueguito, que el primer Perfecto. juego de hoy, a ver. Voy a copiar la lista de los que estáis ahora en el chat, dame un segundo, no tardo nada. Lo que sí voy a pedir hoy es que el que gane, pues me hable por aquí, para yo saber, para preguntar, porque es fundamental, y os pido por favor que tengáis los susurros activados, porque si no yo no puedo hablaros ni mandaros el código. Entonces, pues para que todo sea un poquito más fácil. A ver. Me voy a quitar a mí porque está feo, ¿no? No te voy a quitar a ti por el show, pero si te toca a ti, No, también hombre, se lo voy a... quítame. No, no, pero te voy a dejar, te voy a dejar, solo por la gracia. Venga, vale. El tongo, se viene tongo. Ah, se viene todo, exactamente. Buenas tardes, mañana también te veremos aquí. Sí, mañana estamos con Borja Abadie, además, que me parto el culo con él y me hace mucha ilusión que esté en Hadoken. Y sí, mañana estoy con vosotros. La semana pasada no fue tanto por el puente del día del trabajo, que parecía que estaba aquí ejerciendo de andaluz homologado, sino porque estaba fuera de Madrid. Entonces no, en fin, a no ser que me hubiese conectado con el móvil en plan ahí moderner, no habría podido participar. Entonces por eso no estuve. Pero sí, mañana me tenéis aquí. Ya tengo hecho además mi top, sorprendentemente. Que normalmente lo tengo siempre, no lo tengo hasta última hora, pero esta vez sí que he podido Ojo. currármelo un poquito. Y está guay, está guay. El top de mañana es muy original, ¿eh? Eso no sé si es de Sergio, no sé de quién es, pero es bastante original. Bueno, terminado. Estoy viendo aquí que tengo la lista al lado y todavía me falta alguno. Pero bueno, lo tengo bastante, bastante encarrilado. Así que nada, os voy a poner primero un tráiler del juego que voy a sortear. Sorteos, aquí está. Pum. Ah, no, este no es, perdón. Espera. Que la... Ah, sí, Uy, es este. Es este, Roberto. Ah, sí, tiene esa música al empezar él. Ah, pues sí. Ah, vale, porque es la música del canal en sí. Ya decía yo, digo, esto no me pega mucho. El juego se llama Roller Drome. yo Y no lo es... tengo, ¿eh? Tú no lo tienes, ¿no? Bien, bien. Voy a bajarle un poquito el volumen al vídeo. Es que yo lo escucho más alto y tal. Es de los creadores de Oli Oli, el jueguito. Y mola mucho. Como veis, es un arcade de tiroteos y tal. Es un juego de acción. Pero en el que al mismo tiempo que matar a los enemigos en pantalla, pues tienes que hacer piruetas y demás para en un halfpipe. Para realizar combos y todo eso. El juego es muy divertido, os lo digo en serio, ¿eh? Y cuando le pillas el rollo al control es una pasada, porque está lleno de cámaras lentas, de volteretas, de esquives, y la verdad es que es bastante, bastante divertido. Aparte, todo lo que es la jugabilidad, al estar hecho por la gente de Oli Oli, que son estos de Roll 7, estos tíos son unos cracks haciendo arcades. Es verdad que después es un poco gafapaste, no tanto por la estética, sino porque entre prueba y prueba te meten como una historia de que es un mundo post-apocalíptico, no sé qué. Y bueno, eso a mí, honestamente, me sobró un poquillo. Pero bueno, en este caso, aquí tenéis vuestros nombres. En teoría tendréis que estar todos, o por lo menos todos los que estabais cuando lo he copiado. La clave es para Steam, ¿vale? Si alguno no os interesa o no tenéis posibilidad de jugarlo, yo el consejo que os doy es que os quedéis con la copia y se la regaléis a un colega o a alguien que sí está interesado o que sí pueda jugarlo en PC. Ay, mira, Juanje, tú no estás en la lista, tío. Es que veo que estás saludando y me sabe mal. Así que espérate, voy a volver a copiar, gente, que me sabe mal que alguien que acaba de entrar justo, pues no entre en el sorteíto. Esto, a ver aquí. Os voy a volver a copiar. Vale. Borro de aquí, pego de acá y me quito a mí, que soy Meldau.
Pum, para que no me toque a mí, más que nada, porque estaría feo. Vale, pues eso. Clave para Steam, Roller Drome, un indie que de verdad mola mucho. Lo que sí os voy a pedir, si ganáis, habladme, habladme por aquí para que yo sepa que estáis. Así que nada, sorteamos en 3, 2, 1, ¡pum! Leia, Leia 83, mira. Hablando del Día de las Madres, no sé si eres madre, Leia, pero posiblemente algún día lo sepas. O sea que si no estudia hoy, lo será algún día. ¿Estás por ahí, Leia? pégate un saludete por el chat y apunto tu nombre. Y después del programa te paso la clave de Steam, de Roller Drone, por susurro. Por aquí, ¿vale? Por Twitch. A ver si dice algo, Leia. Será un famoso bot de eso, de la, como la otra vez que Hostia, decían. espero que no, tío. Pues esto que coño, hay más bots que personas. Ya estamos tú y yo y 20 bots. Exactamente. Esto es una realidad para Lela. Espérate, lo voy a escribir, Leia 83. Estás. Qué putada. Me sabe muy mal eso. Porque a veces no sé si no está. O sea, ya decía yo, también me extrañaba que fuera un nombre femenino, no por nada, sino porque creo que el 99,9 periódico puro de la comunidad de Hadouken es masculina. Pero bueno, parece que no está Leia, o parece que se ha ido a tomar un café. Pero en tal caso, lo siento, Leia, pasamos a Martín Violeto, que es el típico nombre que tampoco existe. Esto. Martín Violeto, estás por aquí. Hostia, esto va a ser deprimente, ¿eh? Martín. A ver. A ver, hasta el 14 que me toque, ojo, ¿eh? Sí, no, te va a tocar al final, cabrón. Martín, estás por aquí. Martín Violeto. Es que es un nombre muy exótico, ¿eh? Para Es que Hadouken, es el quizá. típico que tiene como rimilla, ¿no? Lo veo. Exactamente. Martín Violeto, lo que no te doy, te lo. Pues tampoco dice nada, hostia, esto es malísimo. Espero que la gente que no diga nada no sean personas que lo ven Claro. sin sonido, que me parece ya de la A ver, teoría a mí me está. pasa a veces que si estás haciendo cosas de casa, lo que sea, y te lo pones de fondo, Claro. pues no tienes para escribir, pero bueno, yo qué sé, vamos a dar unos minutillos de cortesía. Vale, sí. Es que claro. Es que realmente el próximo nombre. Claro, el Is próximo that nombre. snot? Son todos bots. Ay, Dios mío. Esto es horrible, ¿eh? Esta situación. Yo el Alguien que último. esté en el Hace chat está, se ha visto. multivac. El único que está. El único que. ¡Ostras, de luz! Sí, el último que está es el que habla. Después está Body Rock, que sé que también está. Señor Cuyo también. Tú que estás por aquí. ¿Antonio creo ha dicho algo o no? Sí, Ah, Antonio, mira, mira, Antonio. Sir Jorge también está. Sir Jorge, Mira, sí. Juanje no ha entrado directamente y fíjate que he copiado y he pegado, pero Juanje ni ha entrado, el pobre. Madre mía. La fortuna me acompaña. Hombre, si partimos, si nos ponemos católicos, los últimos serán los primeros. Hace multivad debería llevárselo. Pero esto es una movida. ¿Qué hago, gente? ¿Qué me aconsejáis que hagáis? ¿Rehago? O sea, quiero decir, le doy aquí a Egen y el primer. O sea, ¿le voy dando a Egen hasta que el número uno me hable? ¿O esto qué sería de justicia hacer, tío? Porque es que yo me rayo con estas cosas, tío. Desde luego, Martín Violeto parece que no está. Yo haría un reroll, pero bueno, Vale, sí. no sé. Voy a hacer reroll hasta que el que le. Porque lo del segundo y el cuarto me da un poco de pereza. Lo bonito es que sea el primero. Entonces voy a hacer reroll hasta que el que le toque primero hable por el chat. Y ya está. A ver. Copia otra vez, porque Es Juan G no verdad, es está. verdad. Voy a copiar otra vez. Esto es increíble, ¿eh? A ver. Lo voy a poner yo manualmente, tío. Venga. Juanje 95. Ya está. Puede que sea una maldición al que le toca muere. Hostia, ¿te imaginas? Eso. Mira, pues no es argumento para una mala película, Body Rock, de serie Z, de las que tanto nos mola. A ver, pues voy a darle. Si el primero habla, pues guay. Si no, pues le seguimos dando. ¡Pum! ¡Hombre! Body Rock, mira, precisamente.
Estas son las cosas. Espero que no mueras ahora, claro. Vuelve a hablar. Exactamente. Ah, verdad, Juanje, te tocó el otro día. Y sigues aquí, exactamente. Body Rock, habla otra vez, porque ya no me fío. O sea, ya sé que estás y que no eres un bot, pero no sé si estás vivo. Es la tercera. Yo creo que es el único sorteo en el que hay que comprobar que la gente está viva, ¿sabes? Esto es ridículo. Regalas Hostia, y juegos no que no habla el escuchas. cabrón, ¿eh? Yo creo que lo está haciendo queriendo, ¿eh? Porque tanto retraso. Digo, no digo del tuyo, Body Rock, entiéndeme. Digo del. Ah, mira, a lo mejor de todo. Es que yo ya lo tengo, bueno. Bueno, pues re-roll otra vez, tío. Se acabó. Me Nos tiramos aquí hasta las 7 de la tarde. Esto es la polla. A ver, Eken. Alejandro. No, no. no me No, pero le da. otra. Le damos otra. Ha salido Alejandro. Esto es increíble, ¿eh? Igual es humor, no hay certezas. A ver, Eken. Puf. Este estará. Este es vasco mínimo. Egunsentiel Arkatea. Esto. Según Este no es nombre de inteligencia artificial. Esto es complejo. Esto lo ha tenido que no, hacer una persona, ¿eh? Yo creo que todavía las IAs no llegan a hay tanto. Egun, ¿estás por aquí? No, no está por aquí. Es que me da que como. el Como no cabrón le. del Body Rock el segundo, otra vez, como Sí, te iba a sí, decir, bueno, sí. das al segundo. Ah, mira, ahí está. De puta madre, Egun, tío. Qué alegría me has dado, coño. Enhorabuena, Pues, tío. Egun. Y tío, acéptala, por favor, te pido que aceptes. Aunque la tengas, tío, se la regalas a tu sobrino. Egunsentiel. A ver, yo es que soy muy malo, perdón. Egunsentiel. El Alcartea, o algo así. En fin, lo estoy intentando. Buena gente y galletitas. Buenas, Ofen, te has perdido un pedazo de sorteo súper dinámico que acabamos de hacer. Egun, pues para ti va, tío. Para ti va. Para ti va. El juego. Bueno, ha dicho buenas. Yo creo que. Bueno, sí, debía saber que estábamos sorteando porque he cogido Hombre, la lista hace un rato. Y llevamos con sí. esto un buen rato. Vale, pues te voy a apuntar por aquí. Roller. A Egun. Por fin, Egun. Gracias a ti por el juego. Nada, muchas gracias a ti, tío. Asegúrate de que tienes los susurros activos o abiertos o desbloqueados en Twitch, porque te lo voy a mandar por ahí, ¿vale? Te lo voy a mandar. Bueno, de hecho, espérate, te saludo ahora. A ver. Bueno, desde aquí no puedo. Bueno, sí, voy a asumir que lo tienes. Egun Sentiel. Ya sabía yo que esto un bot no era capaz. Cartea. Claro, no, no. Vale. Cartea. Vale, perfecto, tío. A ver, a ver, a ver. Dame un segundo. Gente, y le damos ya al temita. Que es que ya tengo ganas de jugar. Es que. A ver, susurrar. Te voy a mandar un susurro. Hostia, no, ¿ves? El usuario ha activado bloquear susurros. Egun, tienes los susurros bloqueados, cabrón. Desbloquéalos por fin, ¿eh? De aquí bueno, a por lo menos antes de que termine el programa, porque después del programa voy a mandar las copias, ¿vale? Entonces desbloquea los susurros. Eso míralo en Google, tío. Yo ahora mismo no sé decirte cómo hacerlo. Mira, mira, que quería De Twitch, asegurarme. ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo, Son perdón? los susurros de Twitch, Sí, los dices, o susurros de vale, a ver. Twitch, de esta maravillosa plataforma en la que estamos ahora reunidos. Mira que quería asegurarme, porque os conozco y vais todos de Forever Alone y de Antisociales y la mayoría de aquí los tiene bloqueados, estoy seguro. Así que por fin, Egun, desbloquéalos y yo esta noche después del programa te paso la key, la contraseña para que desbloquees el juego en Steam, ¿vale? Así que nada, gente, vamos a jugar. Ya tengo unos calores increíbles, o sea, es que todavía no hemos empezado y estoy ya. Con los Bueno, agobios. pues nada. Recordad que en mitad del stream vamos a sortear un triple A. Cuidado. Triple A, cuidado ahí. Así que mi consejo es que estéis en este maravilloso canal. A ver. A ver, a ver, a ver. Para jugar, ¿qué había que hacer? Así, hay que abrir Steam. Claro, yo ya estoy un poco con la cabeza de aquella manera, ¿eh? Podríamos considerar un triple A de los buenos.
Un triple A de los buenos, además. Sí, yo sí, yo desde luego lo considero Sí. así. Hay No, que no, a mí también me desbloquearlo gustó. siempre por si alguna rusa te pides eso sin compromiso. Exactamente, Juanje. O sea, la de sexo que estáis desperdiciando y perdiendo por tener los Juanje. susurros bloqueados. Mira, Juanje Juanje sabe, ¿eh? sabe, Sí, sabe, sabe. exactamente. Acabo de caer, Alejandro, que no hemos repasado cómo se juega en multi a este juego, ¿sabes? Uf. Esa es buena, ¿eh? Ya, bueno, Pero... ¿quieres que cree yo el server por si acaso? Bueno, ya tienes el cable, ya tienes el internet Sí, en ahí, el principio cable gordo, lo ¿no? tengo todo, tengo el cable gordo instalado y no debería haber problema. Venga, perfecto. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Debería ponerse el juego. Ahí está. También Vale. decir, Dime. bueno, no sé si te has hablado del juego o... Nah, pero lo voy a hacer durante, tío. Como un juego así de tranquileo. Dicen que es el Decidme. juego con mejor gráficos que hemos traído aquí al canal. Eso es verdad. O sea, prácticamente esto es Play 7. En Sí, cuanto sí. a lo que los gameplays galletiles se refiere, lo que vais a ver hoy es espectacular. O sea, os va a petar la cabeza. Una cosa que os pediría es que me comentarais qué tal veis el audio de la música del juego y demás. Aunque bueno, creo que después la música se viene abajo y es casi todo sonido ambiente, pero bueno. Estoy entre ir a ver a mi suegra o ver a Galleta jugar, pedazo de... Pues sí, seguro que tu suegra es una magnífica persona, como la mayoría de las suegras, vaya, pero, Ofen, te aconsejo que veas este pedazo de juego porque es un momento histórico, o sea, vais a ver gráficos 3D para empezar y que además el juego de verdad que mola, es de gestión y es de, en fin, es un poco cafetero, nunca mejor dicho, es un poco cafetero, pero mola. Exactamente, Juanje. Todo el mundo conoce este juego, no hace falta presentarlo. Voy a darle la partida nueva, ¿vale? Perfecto. Mira, en el juego, como veis, hay varios planetas. Y tú seleccionas un planeta en el cual pues, vas a tener que montar tu propia fábrica. Los planetas no son procedurales. Ojo. Vampire Survivor. Hoy no. Ole, pero gracias por... Siempre que nombréis ese juego, me dais como 3 días más de vida. O sea, me dais una satisfacción. Así que muchísimas gracias por esa primera intervención en el chat. En este juego los mapas no son procedurales. Así que bueno, por ese lado pierde puntos. Pero eso tiene una razón de ser. En fin, ya después lo iréis viendo. Aunque no creo que hoy exploremos mucho. Pero bueno, vamos a seleccionar el primer planeta, que es un poco el más sencillo. Ah, mira, aquí se ve el tipo de sesión. Friends only, perfecto. Saltar intro, pues no, no queremos saltarla. Y nombre de la sesión, ¿le pongo un nombre o qué? Le pongo Cookie. Sí, vale. Venga. Cookie de Pues galleta. vamos a darle. Bueno, lo único que quiero mirar, pero bueno. Sí, voy a mirarlo ahora. Disculpadme, gente, solo un segundo, que quiero ver porque como yo siempre estoy en invisible, aquí conectado en Steam. Vale, hecho. Vale, pues seleccionamos este mapa, todo bien. Patapán. Vamos allá. Cuidado que tiene intro. Esto también es una novedad, ¿eh? Intro jugable. Attention, Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. Apasionante intro, ¿eh? That's it. Get to work and be effective. Ahora activo los Warning. Planetfall subtítulos. imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized.
¡Se viene! Ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Ya estamos aquí. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. Increíble intro, ¿no? Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers such as you in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note: Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Bueno. Vale, muy bien. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct vale. A habitat. Primer objetivo, tenemos que desmontar la cápsula. The hub. El hub. ¿Cómo hago eso, tío? Note. Fix it incorporated as cost effective and efficient. Mira a ver si we do not waste. Es la partida privada o algo así que no me deja entrar. Perdón. Vale, sí. Vamos a solucionar primero que como veis el juego es bastante bonito. Le baja un poco la sensi al ratón para que no os explote la cabeza. Porque bueno, los juegos en primera persona es un poco así. Voy a asegurarme de que puede entrar Alejandro. Te invito yo, ¿vale? Venga. Alejandro. A ver. Disculpadme solo un segundo, gente. No me aparece como invitarte, tío. Iniciar juego, ver partida, tal. Yo la puse para amigos, tío. Y tú eres mi amigo, en principio. ¿Ya? A ver. Un segundo. Vale, vale. Vale, vale, entrando. Ah, ¿estás entrando? Vale, vale, vale. Ya estaba yo ahí tocando cosas raras. Vale, gente. Ahora debería aparecer en breve Alejandro. Creo que él también va a ver la intro por su cuenta y tal. Así que bueno, dice, presiona F para entrar en modo de desmontaje. ¿Vale? Y desmontamos esta movida. Vale, ya la hemos desmontado. Mantel pulsado. All important fixed data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. Vale, no le echéis mucha cuenta a lo que está diciendo la tipa, porque aquí al final de lo que va el juego es de que, como bien ha dicho creo que antes Juanje, aquí lo que hace falta es montar cosas para que no sea necesario hacer cosas. O sea, es como, pues eso, ¿no? La automatización. Y, de paso, vas cogiendo cositas por ahí, que te vas... ¡Uy! Hay animalitos, hay cositas... Afortunadamente, no es un survi, gente, porque no tienes que comer, no tienes que tal. Sí que es verdad que hay algunos animales hostiles que te atacan. Y aunque no lo veis, abajo a la izquierda hay una barra de vida. Pero vaya, yo os aseguraría que morir no vamos a morir. Pero, mira, ahí también hay otro bicho extraño. Pero en fin, vamos a hacer un poquito los tutoriales iniciales, que me imagino que no durarán mucho. Y ya empezaremos a montar nuestra fábrica un poco donde nos dé la gana. Ah, mira. Alejandro, ¿dónde estás? A mí me marca como que estás ahí para adelante. A ver, yo no te veo, tío. ¿Tú estás abajo, arriba? Estoy aquí como en un prado, pero... Bueno, a ver, no me sales en el mapa. A lo mejor estás a tomar por culo. No me acuerdo... A ver, esto no, porque es el desmontaje. Había como una forma de escanear, ¿te acuerdas? Que después lo dice, pero bueno. Hostia, que está... Ah, vale, vale, está pasando eso por ahí encima. Oh, cuidado, Cuidado, Carlos, que el 3D igual te sienta mal. Sí.
Lo mismo me vuelvo loco aquí. A ver, todos los tutoriales, mensajes y correos electrónicos se guardan en el códice, ¿vale? Abre tal para abrir el códice, ¿vale? Y aquí es donde están todas las tonterías. Ah, mira. Que me explican pues un poquito pues todos los recursos y cómo se hacen. Obviamente estos no son todos. Estos son simplemente ahora los que me presenta el tutorial. Vale, muy bien. Second objective. Vale. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped Vale. before leaving the drop zone. Lo que me está diciendo es esto. Note: According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a Vale. means of defense against extraterrestrial threats. De acuerdo. Me acaban de dar el taser, que es este, mi único arma en Third principio. objective: Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note: The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Vale, presiona V. Vale, y ahora me están diciendo un poquito para que aprenda a usar el escáner. El escáner para encontrar recursos, que es súper importante en este juego. Así también sabremos a la distancia que está Alejandro, creo. Vale, espérate. Se hace así, aunque lo he hecho sin querer. Vale, y me está diciendo dónde hay hierro. 300 metros, 400, 300. Joder, está un poquillo lejos de todo, la verdad. Y Alejandro supuestamente. ¡Ah! Ya te veo correr. Alejandro está detrás de estos arbustos del fondo, gente, que le acabo de ver con mi vista de PUBG. Con mi vista. Mira, mira, mira. Da unos. Vete para el. Ah, ahí está. Mira, encima de la piedra. ¿Lo veis, gente? Ahí pegando saltitos. No sé si lo percibís. Pero ahí es donde está Alejandro. Hostia, pues me voy contigo, ¿no? ¿Y qué? O Sí, sea, y pues. vamos a Sí. ver qué hay que hacer. Hay que encontrar hierro, ¿no? Supongo. Sí. Uf, daño Vale. por caída. Ah, no hay apenas. Bueno, estos bichos son pacíficos. Vale, pues voy para ti, voy para ti. Vale. Vamos para allá. También después, gente, os enseñaremos por dónde llevábamos nuestra fábrica. Que vais a ver que, en fin, que le dedicamos un ratillo al juego. Vale, siempre es bueno para aquellos que lo jueguen, todo lo que os encontréis que se pueda coger, vosotros cogedlo. Porque todos los recursos son importantes en este juego. Después no tendréis que ir cogiéndolos a mano, sino que estará todo automático. ¡Eh, hombre! ¿Qué Míralo, aquí está. pasa? Oye, tienes unas curvas. ¡Ah, es verdad! No me acordaba. Aquí todos los personajes son mujeres. En el lore del juego. El feminismo ha ganado la batalla. No. En el lore del juego somos ingenieras. No sé si hay ingenieros, pero desde luego no tienen presencia en este juego inclusivo en parte, ¿vale? No quiero decir nada. Pero bueno, siendo el Día de la Madre, me parece súper apropiado. A Claro. ver, ¿te puedo hacer daño? Uy, cuidado. ¿Haces daño o no? Ah, sí. Nos hacemos Sí. daño, nos Ah, hacemos daño. vale. Cuidado. Vale. Vosotros no habéis visto, bueno, es que la barra de vida la tapo, pero es que es no es muy importante en el juego, no hay problema. Vale, pues vamos a buscar hierro, tío. Venga, a ver. Escaneo. Vale, el primero que me salta es hacia allá, 200 metros. Mira, sígueme. Venga, vamos. 200 metros para allá. Vamos cogiendo todo lo que nos encontramos. ¡Viva el hombre blandengue! ¡Oh! Cuidado, hablando de blandengue. Estos sí que son hostiles. Eso, tú dale. Ahí está. Dale tú que a mí me da la risa. ¡Ue! Allá está. Se lo cargó. Y estos sueltan una cosita. ¡Puc! Que estaba ahí debajo, no se veía. Pero que después te sirve también para cositas y tal. Yo ya con mi super orientación me he perdido. ¿Hacia dónde era? A ver. A ver. Vale, hacia allá. Sí, aquí hay una 170, vale. No, no, por aquí, por aquí, por aquí. Esta es la más cercana, ¿eh? Porque es la primera que ha saltado. Vale. A lo mejor estaba justo a la misma altura que la que tú dices. Epa, cuidado, aquí hay un salto también. Mira, podemos bajar por aquí. Ah, aquí hay Vale. otro bicho de estos mal. ¡Hola! Cabrón. Vale. Vale, y Aquí aquí está hay el hierro, gente. baliza. Chochocracia, exactamente. A ver, no es una cracia habitual. Pero puede ser una buena, todo es cuestión de probar. A ver, ¡opa! Cuidado. ¡Opa! Toma la que te ha dado ahí, ¿eh?
Nada, estos bichos, si nos matan uno de estos, muy mal lo estamos haciendo. Vale. Y aquí, gente, pues hemos encontrado la vetita de hierro. Y como veis, ahora mismo lo que podemos hacer es picarla a mano. ¡Ay! Se me ha olvidado poner la categoría del juego. Cuidado. Voy a poner la categoría. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Vale, lo que nos pide ahora es construir un hub, que sería un poquito, pues, el centro neurálgico de nuestra fábrica. Para lo cual seguro que hace falta, pues, hierro. Ahí estamos. Vale, el hub. El hub se puede encontrar en el menú de construcción presionando Q. ¡Uepa! Ya lo estás tú. Sí, vale. Pero espérate. Primero, lo suyo sería encontrar una localización, ¿no? A ver, esta es buena. Porque sí, tenemos un poquito más alejado. A ver, vamos a subir eso a esta roca y planearla un poco, a ver. ¡Hostia! A ver. Por la roca no se... Ah, vale, sí. A ver, ahí tenemos hierro. Y ahí, mira, y ahí tenemos lo otro. Esto es otra movida, ¿no? A ver, esto es cuarzo, o no sé qué historia. Sí, caliza. Caliza era, ¿no? A ver. Sí, caliza. Y aquí creo que hay más caliza. Vale. Pues, bueno, ponla un poquito... A ver, a mí me dice que no tengo materiales. Prueba a ver si tienes tú. Sí, yo seguramente sí tenga. La pongo cerca de la roca, ¿no? Porque, total, en la roca no vamos a poder construir. ¿O qué? Vale. Vale, sí. Vale, pues seleccionamos el hub. Ah, vale. Y nos pide... Ah, bueno, sí, sí que lo tengo. Yo creo que es algo que te da al montar la partida, la verdad. Vale, con la rueda de scroll puedes desplazar... Puedes rotarlo, perdón. A ver, esto después se puede desmontar y montar en 2 segundos. Con lo cual... ¿Lo pongo aquí mismo o qué? Sí, sí, donde más o menos veas y ya luego vale. Si tenemos que cambiar, pues lo cambiamos. Pues ahí lo tenemos. Venimos para acá. Congratulations. You have unlocked hub feature manual craft bench. Hub feature hub terminal. Hub hub. ¿Eh? Fifth objective. Complete otro más. Anda que. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the. Se bugueó. Que sí. A ver, me dice, las actualizaciones de high su coste se encuentran activas en la terminal del hub, que es aquí. Vale, aquí te dice las cosas que puedes fabricar y lo que te cuesta hacerlo. Aquí con lo que tenemos, o sea, tenemos 60 de hierro, pues podemos hacer 60 placas, ¿no? Imagino, sí, 60. Aquí nos lo pone. ¿Qué pasa? Que ahora lo tenemos que hacer así, gente, a mano, como quien dice. Entonces esto es un rollo. Pero esto es solo al principio. Después vamos a montar máquinas que van a ensamblar este tipo de cosas por sí solas. Como veis, como estoy haciendo lingotes de hierro, ahora ya con esos lingotes puedo hacer planchas de hierro y barras de hierro. Bueno, pues voy a hacer todas las que pueda. Voy a estar aquí un momentillo. Y mientras os leo. Por cierto, muchas gracias Canruliano por suscribirte con el Prime, tío. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Es como un No Man's Sky? Pregunta Ángel. No, no tiene absolutamente nada que ver con el No Man's Sky. Es verdad que a lo mejor así de primera se te puede parecer, pero no, este juego va de hacer fábricas, exclusivamente. Es verdad que tiene un pelín de exploración, pero ni los mapas son procedurales, ni viajas a otros planetas en tu partida. Es verdad que hay otros planetas, pero para eso tienes que empezar otra partida de cero. No hay combates aéreos, no hay... O sea, este juego es de hacer fábricas. Es como el Factorio. El mejor ejemplo es el Factorio o el Dyson Sphere Program o juegos de ese estilo, un poquito. Lo guay de este, en ese sentido, comparado con el Factorio, es que, aparte de que es más bonito y vistoso, la interfaz es mucho más amigable. O sea, no es un juego que haya que estudiar 2 máster y 3 licenciaturas para saber manejarlo, sino que es más... la usabilidad está mejor trabajada, ¿no? A ver, ¿qué nos piden? Y ahora sigo leyendo. ¿Qué nos piden por aquí, tío? Barra... Bueno... Abre aquí esto también y cuentas un poquito lo de...
objetos tier y todo eso. Ah, vale. Esto es importante, tiene toda la razón Alejandro. Como habéis visto, aquí lo que hacemos es fabricar manualmente, ¿no? Me dicen la lista de cosas crafteables y las fabricamos. Porque todavía no tenemos máquinas para ello. Y aquí, el terminal del hub, esto es lo más importante del juego. Tú a lo largo del juego lo que tienes que ir es desbloqueando todos estos hitos, todos estos niveles. Ahora estamos en el nivel 0 y para completarlo tenemos que actualizar el hub. ¿Qué nos pide? Ah, espérate, ya podemos. Nos pide 10 barras de hierro, ¿vale? Que ahora las voy a hacer. Y entonces nos va a recompensar con el taller, el taladro portátil, que ahora vais a ver de qué va y es bastante útil, y nos va a ampliar las ranuras del inventario. Vale, muy bien. Pues voy a hacer 10 barritas. Vale, he hecho 10 ya, que veis aquí en mi inventario. Y las metemos aquí. Pum. Las metemos aquí. Y mejoramos el hub. Vale, como veis se ha ampliado nuestra base. Aparte de que ahora tiene los cimientos para una segunda planta. You have unlocked building, workshop, equipment, portable miner, inventory, additional slots, hub feature, personal storage. Sixth objective: complete hub upgrade 2. Note: portable miners require no power and will mine a node until their inventory Vale. is full. Note: multiple portable miners can be used on a single node. Ah, mira, eso está bien saberlo. Vale. La siguiente misión es desbloquear el nivel 2, ¿vale? Así de fácil. Y ahora podemos montar el taller, que si quieres, móntalo tú. Vale, a ver. Eso lo vemos aquí en producción si te metes. Ves el taller y nos piden 6 placas y unas cuantas barras, he leído por ahí. 6 placas y 4 barras. Así que si quieres, hazlo tú y mientras yo voy a fabricar taladros. El taladro. Ah, claro, para el taladro hace falta el taller. ¿Tú tienes hierro o te lo doy yo? Ah, vale, Sí, entiendo, no, entiendo. no, no, no. No me gusta ahí, tío. Ahí no. Porque no sé si lo estás viendo de este lado. Es No. mejor que esté hasta el. Esto luego se rellenaba, ¿no? Aquí Sí, dentro no no, puede. no, no. Mira, ponlo aquí, ponlo, eso es, aquí, pero mirando para nosotros, ahí estamos. A ver, así. No me acuerdo cómo era para ver si estaba recto. A ver. Está recto, está recto. Sí, me acuerdo que había un este, pero está recto, no te rayes. De todas maneras, todas estas cosas, gente, como os digo, el juego es muy usable, o sea, está muy bien planteado. Y tú puedes desmontarlo y montarlo en cualquier momento, porque al desmontar objetos te da los recursos necesarios Equipamiento. para volverlo a montar. Como veis, ahora ya tenemos el taller de equipamiento y en el taller vamos a poder hacernos el taladro portátil. Con el taladro portátil vamos a poder minar menas de recursos, pero sin tener que hacerlo manualmente, ¿no? Y nos pide. A ver, aquí lo dice. Dos placas y cuatro taladros. Vale, pues vamos a hacer todos unos cuantos, ¿no? Todos los que podamos. Sí, tampoco mucho, pero sí, haz un par. Bueno, yo voy a hacer uno. También Vale. que Voy a luego en hacer. breve ya vendrá Ya, cierto. la extractora gorda. Vale. Vale, me hago 20 placas. Y 20 barras. Y ahora vais a ver. Porque. No es una automatización muy sofisticada. A ver. Puck, ya me he hecho uno. ¿Me hago tres o qué? Venga. Vale, pues ya tengo tres. ¿Los tengo conmigo? Sí, están aquí. Vale, ¿qué se hace con estos taladros? Pues fijaos, vamos a volver a las menas de hierro. Que teníamos por aquí. Vale. Uy, perdón, he abierto lo que no quería. Esto me lo pongo en la mano mismo, ¿no? Eso es. Y. Ahí no. Y lo colocamos, ¿vale? El taladro me encanta, la verdad. O sea, todas las animaciones del juego están muy curradas. Todo la. Cuando construyes algo, el cómo aparecen y tal. Vale, pues hemos puesto ahí nuestro primer taladro. Como veis.
Está minando, minando, minando. Y cuando nosotros queramos, está haciendo 40 por minuto de mineral de hierro. Cuando nosotros nos acercamos, pues podemos recoger lo que lleve. Incluso podemos recoger el propio taladro por si lo queremos llevar al otro lado. ¿Qué tiene esto de poco operativo? Bueno, pues porque tiene una capacidad limitada. No va a estar ahí 2 horas y va a estar... No puede acumular todo el mineral que nosotros queramos. No recuerdo cuál era el límite, si 200 unidades o... No lo recuerdo ahora mismo. Y también tiene la poca operativa de que tenemos que recogerlo a mano. Tenemos que ir al taladro y recoger lo que queramos, ¿no? Voy a poner, ya que has puesto tú tres... Mira, voy a poner uno más aquí y voy a poner también lo de caliza, ¿no? Vale. Vale, pongo otro ahí. Y me voy a ir donde la piedra caliza, porque eso es algo que después pide. ¡Qué maravilla la automatización! La verdad es que... Aun siendo causa de la pérdida de miles de trabajos para muchas personas, la automatización es la caña, obviamente. A ver, este es impuro. A ver, ¿y este qué es? ¿Qué nos pone aquí? Puro. No recuerdo... Eso es que nos da más, ¿no? Sí, el porcentaje de sacar... Sí, cuanto más puro, mejor. Bueno, a ver, para ir empezando no da igual. También ahora, gente, esto, como ha dicho antes la del tutorial, pero no se pueden poner aquí. ¿Dónde pongo el taladro, tío? En la caliza. ¿No te deja? Ahí no me dejaba, voy a ver aquí. Ah, mira, aquí sí. Vale. Vale, y ahora me voy a asegurar que está recogiendo. Vale, sí, 20 por minuto, la mitad que en el caso del hierro, porque yo creo que las de hierro sí que eran puras. Ahora mismo, en lo que llevamos de juego, que es nada, pues un aspecto que no es importante es la energía, porque estos taladros no consumen energía. Posteriormente sí, las máquinas que montemos van a necesitar recursos, entonces ahí ya empiezan las primeras complicaciones, ¿no? Tenemos que montar máquinas que puedan conseguir recursos al principio... biológicos para alimentar las máquinas, después pasamos a la electricidad, después hasta la energía nuclear, pues todo un largo etcétera, ¿no? Me refería más a los juegos que a los puestos de trabajo, lo sé, Juan, que sí, son mis bromas de mierda. Pero sí, a mí los juegos también en los que hay que optimizar y demás me gusta mucho. Sí. Me parece muy guapo. Da mucho gustito. Se te va la olla la optimización de este juego. Claro. No, sí, os digo que este juego no os podéis hacer una idea. Ya luego cuando os enseñemos nuestra fábrica, vais a ver cómo se pone la wea. A ver, ¿Mejorar el hub? ¿Qué nos pide? ¿Mejorarlo sin más? Sí, ya okay. He dejado los materiales por si quieres hacerlo tú. Mira el tío. ¿Eh? Vale, pues vamos a mejorarlo. Pum. Cuidado, esto ya tiene techo. A ver. Congratulations, you have unlocked hub feature biomass burner, scanner feature copper, new buildings and recipes which can be found in the build menu and craft bench respectively. No, esto de aquí. Este es el incinerador de biomasa, gente, y esta. Objective. Complete hub upgrade 3. Note. Connect buildings to a biomass burner for power. Note, buildings such as the smelter require a recipe to be set. Se ha hecho de noche. Advice: automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Ahora te lo digo. Lo que ha dicho es que hay que utilizar esto de biomasa, el incinerador, para alimentar la maquinaria que vamos a montar ahora y demás. Vale, a mí la verdad es que estéticamente el juego me parece muy bonito. Ahora mismo estamos aquí en 20 metros cuadrados haciéndolo todo, pero después el juego sí que te obliga a explorar el planeta, que tampoco es que sea enorme, pero en fin, sí que es bastante, tiene unos cuantos kilómetros cuadrados buenos, vaya. Entonces sí que se nota en ese caso mucho que no es procedural, que está hecho a mano, porque tiene escenarios muy bonitos, cuevas...
Y ya veréis para qué es importante. Yo creo que a lo mejor nos da tiempo a explorar después un poquito para que veáis qué cosas buenas nos trae la exploración al juego. A ver, ¿qué cosas podemos hacer? Que yo vea. Ah, mira, ya podemos hacer la estación. Bueno, no, esto. La estación de fabricación ya la tenemos, ¿no? Es lo que tenemos aquí dentro. Sí. Ah, el horno es lo El nuevo. horno. Vale, funde materiales. El coste, tacatá. Vale, hay que hacer barras de hierro, 8, o sea, 5, que ya las tenemos. O 8, no estoy seguro. Y hay que hacer hilo de cobre. Vale. Pues, a ver, y vamos a ver qué hay que hacer para la siguiente actualización. Mira, en la siguiente actualización vamos a desbloquear todo esto. El constructor, el poste de energía, el hormigón, los tornillos, la plancha de hierro. Así es todo el juego. O sea, conforme abres una puerta, se te abren 8 nuevas. Ahora abres esas 8 puertas y esas 8 te llevan a 16 cada una. Así es un poco la progresión exponencial del juego, ¿no? A ver, nos pide barras de hierro, que yo puedo hacer alguna, creo, o no. No te puedes permitir porque... Ah, bueno, porque no tengo lingotes. Vale, pues voy a hacer unos cuantos. Y después tenemos que hacer alambre. Sí, habría que ir a por cobre. Hay que buscar ahora cobre. Vale. ¿Por qué no haces un par de taladros y nos los llevamos alguna de cobre? ¿Te parece? Y vamos juntos. Vale, yo ya tengo barras de sobra. O sea, perdón. Me las estoy haciendo porque hacían falta barras para montar los hornos y me imagino que más de uno vamos a montar. Voy a coger también hierro de aquí, lingotes de hierro, de los taladros que ya tenemos. Y ahora cuando tengas tú los taladritos esos, nos vamos a buscar cobre. Cogemos todo. Cogemos todo. Cogemos todo. Y cogemos todo. Vale. Vamos a acabar la semana de tranquis, dice Jove. Sí, a ver, lo bueno del juego, y a mí eso me encanta, la verdad, es que aunque es un juego de verdad, se va complicando y complicando y complicando, no te mete prisa en absoluto. O sea, es muy para jugar de chill, para estar tranquilito, tú vas a tu ritmo. De hecho, claro, cuando vas avanzando en el juego, tú quieres optimizar para tardar el menor tiempo posible en hacer las cosas. Pero también, pues hay gente que se obsesiona menos y dice, bueno, pues si tengo que dejarlo encendido 10 minutos, 20 minutos para que haga tal cosa, pues lo hago. O sea, el juego la verdad es que te deja un poco jugarlo al ritmo que a ti te apetezca y eso está bastante guay, la verdad. A mí me sobran, por ponerle alguna pega, a mí sí que al principio me sobran un poquito los enemigos. Porque dan un poco más por culo de la cuenta y tampoco aportan nada porque habéis visto que el combate es muy sencillo. Pero es cierto que después cuando tienes que explorar ciertas zonas, sí que mola el que haya enemigos. Porque hay enemigos que hacen que no puedas acceder a ciertos sitios y entonces tengas que mejorar tu equipamiento para poder acceder. Y ahí sí que está un poquito mejor trabajado. Pero al principio los enemigos están un poco para dar por culo y poco más. Vamos a buscar cobre, que vemos, aquí podemos buscar Aquí arriba. hierro y buscamos cobre. Ah, ahí arriba, ¿no? De hecho. Sí. Sí, me suena, claro, Es exactamente. que yo creo que hemos plantado la base en el mismo sitio Sí, es que la verdad. otra vez. Es verdad, es verdad. Hemos plantado la base en el mismo sitio que en nuestra partida. Pero bueno. Es que es el mejor sitio. Vale, te acompaño. Voy a ponerme el taser en la mano. Por esto. Lo sabía. ¿Cómo lo sabía? ¡Hala! Me manda a tomar por culo. ¿Dónde está el cabrón? ¡Epa! ¡Hala! A tomar por... se fue... ¡Hostia! Se ha matado el pobre. Tenía demasiada... Me tenía demasiadas ganas. Abajo hay otro amigo. Que le ha dado un poco igual, la verdad. O sea, compañerismo cero en este planeta. Mucho rollo y mucho tal. Mira, aquí está Alejandro. Había gestitos y cosas, ¿no? ¿Cómo era la K? No. ¿Cómo era? Recuerdo que había como gestos y movidas, tío. Pero no me acuerdo en qué botón. Yo tampoco.
Estaba viendo también que en la barra de abajo también podías como poner cosas, en plan como accesos directos, pero no me acuerdo Ah, bien. es ver... pues, ah, pues es verdad. Sí. ¿Cómo? Ah, no, mira, pero no son de tu menú. Son accesos directos de las construcciones. Entonces, por ejemplo, me voy a poner el horno en el 1. ¿Ves? Exponiéndote encima y dándole al numerito. En la Q, te pones encima de la construcción y le das al Sí. numerito. Voy a cogerme todo el cobre, se lo voy a robar a Alejandro. Voy haciendo cobre por ahí. Venga, sí. Vamos, a ver, sí, hay que hacer las bobinas. Vamos a ir avanzando en la misión, básicamente, hasta poder desbloquear el taladro gordo. Eso es. Y las placas de movimiento, están Ah, las. es verdad, hostia, eso os va a molar un montonazo, ¿eh? Cuando veáis, es que no quiero ni explicarlo. Ya veréis, en breve se viene una cosa chula. En breve más o menos. Yo creo que sí, más o menos en breve, ¿no? A ver. Sí. A ver, tiro uno a lo mejor. A ver, teníamos que hacer bobina. Alambre. Vale, eso es con el cobre. Esto en breve no lo vamos a tener que hacer a mano, gente, ya veréis. Mira, de hecho, uno, al 16 para hacer dos hornos, tío, para que vaya el horno ahí haciendo 16 los alambre, lingotes. dices. Sí, para ir haciendo los dos, dos hornos que produzcan lingotes para que no. O sea, pero yo ahora mismo no puedo producir lingotes. 16 por 2, 32. Voy a hacer 32. Venga. Para que tengamos ya, ¿sabes, no? Y cable ahora mismo no nos hace falta, ¿no? Vale. Alright. Pues ya tengo para hacer los hornos. Esto, los hornitos, Horno entiendo. cerquita de aquí. Sí, eso es. Bueno, cerquita de... De la luz. Luego los movemos, acuérdate, de momento solo pueden estar aquí. Ah, cerquita de... Te refieres de esto, ¿no? De esta movida. Eso es. Vale, pues a ver. Que no sé, a Entradas. ver, supongo que sí. Supongo que podrán hacer si no van. Dale la vuelta. No, es en este orden. Le entra por ahí, Vale. le entra por ese lado Ah, y sale por este. vale, sí. Lo pongo aquí. Sí, no lo ponga muy lejos por si el cable cuesta mucho. Nah, pero yo creo que... Vale, voy a poner... Mira, ese es nuestro primer horno. Y voy a poner otro justo al lado. Voy a ponerlo... A ver. Me estoy volviendo lo que era. Después tienes escaleras y sistemas para ver que todo está bien alineado y tal. Voy a ponerlo aquí, que creo que está mejor. Vale, vamos a dejar esos dos, ¿no? Por ahora. Vale, ¿y qué tenemos que hacer? Dos, unirlo, ¿no? Estos hornos, gente, le va a entrar por aquí el recurso, le va a entrar por aquí el hierro, en este caso, y por aquí va a salir, pues, lo que produzca. En este caso podemos hacer lingotes de cobre o lingotes de hierro. He escuchado un gruñido por ahí. Bueno. Pero ¿qué pasa? Necesitan energía para trabajar. Entonces, lo que hacemos para que tengan energía... Ah, claro, me falta cable. Ojo, hay que hacerlo. Voy. ¿Lo estás haciendo tú? Sí, a ver. ¿Veis? Alejandro está... No, pero no Vale, hace... solo Claro. podemos alimentar uno. A no ser que hagas un poste. ¿Y el poste todavía no podemos hacerlo o qué? No, a ver. Pide cobre y hay una cosa ahí en medio que no sé lo que es. No sé si será. A ver, déjame ver. Ah, vale, no, todavía no podemos. Creo que es con el siguiente tier, ¿eh? Sí. Nada, pues vamos a pasar a decir tranquilamente. Sí, dale tú si quieres. Vale. Vale, se viene automatizado.
¿Qué hace falta? ¿Te hace falta algo? Planchas de hierro. Bueno, las voy a hacer, tengo hierro. Tengo aquí, 14 aquí. Pues si quieres ir metiéndolas. Toma. No, te las suelto en el suelo. Las tienes ahí a tu izquierda. Venga, upgrade. Vale, hemos upgradeado la movida esta. Visualmente no parece que tengamos muchas cosas, pero sí tenemos nuevas piezas y nuevas construcciones. You have unlocked scanner feature limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Vale, lo estoy haciendo. Eighth objective. Complete hub upgrade 4. Note: use power poles to expand the power network for optimal results. Vale, con la caliza, a ver un momento, voy a eliminar este cable. Ahí estamos. Con la caliza hemos sido capaces ahora de hacer postes. Por eso yo creo que lo hemos puesto muy cerquita, demasiado, pero bueno. Pero bueno, da un poco igual. A ver, vale, voy a poner un poste por aquí mismo. A ver, ¿qué me falta? Ah, me faltan tres bobinas. Vale, pues las voy a hacer. Pa, 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 pa. Vale, perfecto. Y ahora sí que sí, monto el poste. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí. ¿Este poste qué nos permite? Pues una cosa muy importante. Antes solo podíamos unir esta línea eléctrica con un horno. No podíamos tirar dos cables de ese mismo origen. Pero en cambio ahora, si hacemos esto... A ver... Pum, pum. Unimos al poste y del poste... Unimos a ese... Y unimos a ese. Entonces ahora sí que con uno solo podemos alimentar dos. ¿Veis? Para esto sirven los postes, para poder hacer subdivisiones. Creo que de uno pueden salir hasta tres cables. Y bueno, pues eso. Pues entonces si ahora tuviéramos el doble de horno, pues necesitaríamos dos postes. Plantaríamos otro en el otro lado y así, ¿no? Vale, ¿qué más cositas hemos desbloqueado? Ya, interesante, sí. Ya el constructor, hostia. Pero ves, yo creo que vamos a tener que poner los hornos en otro sitio, tío. Sí, sí, no, total. O sea... Los voy a quitar, ¿vale? Lo digo porque es que los hornos va a continuación de directamente de los... A ver, claro, todavía no podemos... De los taladros. Pero bueno, si quieres, sí, sí. Vamos, pon si quieres los hornos a continuación de los constructores. Y ya después... Los vamos poniendo después de este. Sí, porque en cuanto lo construyamos, la siguiente va a ser hacerlo, pues, o sea, hacerla esta, ¿sabes? Vale, por lo seguido, vamos a empezar a hacer el tier de... Sí, ponlo así a continuación aquí, como eso es. ¿Cómo, cómo? Si vamos a sacar de aquí el hierro, pues poner los hornos aquí. En plan, ¿me ves dónde estoy? Pero el hierro está donde estoy yo. Ah, vale, vale, sí, sí, claro. Sí, sí, mi idea era ponerlo ahí. Allá, exactamente, claro. Sí, sí. Vale, pues el hierro les va a entrar por aquí. Así que... Vale, pero un poquito más lejos, acuérdate que falta otra máquina. Vale. ¿Por aquí más o menos? Yo creo que sí. O un poquito más, o sea, aquí. Ahí, venga. Vale, que yo no tengo mucha referencia. ¿Y pongo aquí al lado otro? Sí, enteré cuatro. Sí. Para de una mena, para el 100% de optimización son 4 hornos. Vale, espérate. Recogemos esto para que no nos estorbe. O sea, calcula, aquí tenemos 2 menas, o sea, hay que poner más o menos a la larga 8. Pero bueno, sí. Siempre empezamos con 4. Exactamente. Vale, voy a poner otro aquí al lado. ¿Y el split lo podemos construir ya? No. No. Y otro aquí. Uy, me falta una bobina. ¿Me puedes pasar? Voy. ¿Alambre o cable? No, alambre. Cobre. Sí, vale. A ver cómo te lo tira. Tira al suelo, o sea, desplázalo fuera. Esa.
Vale, perfecto. Vale, pues vamos a montar aquí el otro horno y vais a ver, ¿eh? El otro horno. Pues aquí. Vale. Del horno vamos a llevarlo a un constructor, ¿no? ¿Qué montamos? Un par de constructores. Uno para cada dos. No, porque en realidad... Claro, el constructor tendría que estar... Porque el constructor le va a llegar el... lo otro de otro lado, ¿no? ¿Sabes lo que digo? No. A ver, en principio, si quieres, puedes crear tres constructores y dejamos un horno sin utilizar. Voy. ¿Sabes? En plan, así seguiditos. Ah, vale, entiendo. Entiendo lo que me quieres decir, sí. Ponte si quieres aquí arriba del horno, que creo que te podía subir. Ah, no, no, eran los constructores. Ah, no, sí, bien, sí, por aquí. A ver, ¿me lo pillas? Es que creo que no me lo está pillando. Para ahora, creo. No. Lo estoy alineando bien. A ver, tampoco me tengo que volver loco, ¿no? Voy a ponerlo aquí. ¿Aquí está bien? Ah, me hace falta... Vale. Voy a buscar caliza. Venga. Para hormigón, sí, a tope. Yo voy haciendo los links. Voy a ir llenando los hornos de los link del mineral que tengo. Mira, ¿veis? El límite de estos taladros es 100 unidades. Entonces... Pues no es muy óptimo, porque en cuanto llegan a 100 se paran y no están produciendo. Entonces, bueno, no estás ahí aprovechando esa mena a tope, que es lo suyo. Entonces, bueno, la idea... Vamos a hacer hormigón a saco. Y vamos a hacer un par de constructores. A ver... Pa, 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 pa. Bueno, con esto está bien. Y voy a hacer... ¿Eran dos constructores, has dicho, o tres? Tres. Vale. ¿Qué es lo que me falta? ¿No era hormigón? ¡Ah, no! Me hace falta plancha de hierro reforzada. No me digas. Está ahí, ¿no? Donde tú estás, sí, seguramente. Con clavos. Planchas y clavos. Espera. Hazla si quieres tú. Es otra receta, gente, para la que hacen falta dos cosas. Por un lado, placas de hierro, y por otro lado, tornillos o clavos, que es otra de las recetas que nos han dado. Entonces Alejandro va a craftear esas dos, y con esas dos ya podremos hacer las planchas reforzadas, que son para hacer los constructores. ¿Para qué son los constructores? Los constructores van a coger lo que hace el horno, que son lingotes, y lo va a transformar en otro elemento. Aquí tendríamos extracción primaria, secundaria y una terciaria, o sea, esto... Nos vamos a montar aquí la General Motors en un segundo. ¿Cuántas planchas de reforzadas te piden? Me piden dos por cada constructor, o sea, seis necesitamos. Vale. Para papi, pa, pa, para po. Vale, esas son las seis placas reforzadas y vamos a poner los constructores por aquí. Aquí voy a poner uno, ¿te parece bien? Más o menos está a buena, sí, distancia. No, no lo estoy viendo, pero seguro que sí. El tío, ¿eh? Después vendrán los problemas, las discusiones. Te dije que... Oye, pues ahora... vuelve el jefe ahí, a ver qué... Ah, no, pero ¿y ahora...? Ah, claro, me hace falta... Bah, me hace falta cable. Pero espérate, creo que puedo hacer yo. No he estado yo pendiente. Vale. ¿Veis? Aquí ya podemos hacer más cosas. Cable... Vale, necesito más, así que... ¿El cable con qué se hacía? Con... Ah, vale. Sí, con alambre, tío. Vale. Bueno. Vale, vamos a hacer primero lingotes de cobre. Al principio, lo que os digo, es un poco más arduo, porque lo tienes que hacer tú todo a mano. Ya después llega un momento en el que es más la planificación
de dónde ubicas los hornos, esos hornos que llevan a constructores de nivel 1, esos constructores hacen cosas que combinas con otros constructores que te hacen otras cosas, después eso lo almacenas, de ese almacenaje tienes que llevarlo a otro lado, o sea, luego se complica en ese sentido. En el sentido en el que tienes que planificar muchísimo más el esquema de tu fábrica. Buen símil con General Motors. Se fue a la quiebra hace años, exactamente. Pues prácticamente como nuestra. Como la fábrica que Así estamos es. haciendo. Vamos a durar eso. No, hombre, pero al principio le fue bien, hombre. No le fue mal. Si fíjate, si lleva tantos años en el pozo y todavía no suena su nombre, será porque en su día era de las gordas, ¿no? No le podemos pedir a todas las empresas que sean como Nintendo, que duran 80.000 años. A ver. Vale, y la putada es que tenemos mierda, tío. Todavía Ya. no tenemos para, ¿no? No, 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 no. Es el siguiente hito. Estoy haciendo planchas de hierro para pasar al siguiente hito. Y en el siguiente hito podemos crear las Vale. cintas transportadoras. No, pero a lo que me refiero no es eso, sino que tenemos árboles, tío. No tenemos motosierra. Ah, no. No, no, no. Pues nos vamos a quedar con dos constructores por ahora. Vale. Yo creo. Muy a mi pesar. A ver, los postes que requerían. Vale, pues voy a ir a buscar cobre al taladro. Para tener preparados, porque nos va a hacer falta algunos postes. Vale, Para yo voy abastecer todo energía. haciendo, voy a ir haciendo para pasar al siguiente hito. Perfecto. Y claro, diréis, pero a ver, la optimización en el juego es porque a ti te da la gana. Porque puedes pensar, bueno, si soy una persona con muchísimo tiempo libre, lo puedo hacer todo a mano. Y la respuesta es no. A ver, coger todo. La respuesta es no, y básicamente por lo de los hitos. O sea, los hitos al principio te piden. Los hitos es lo que os decíamos, que son como niveles que te van desbloqueando cosas nuevas, ¿no? Ahora los hitos son muy pequeños. Son, pues dame 10 placas, dame tal, pero cuando te piden, dame 1000 placas de hierro, dame 2000 de un objeto que ni siquiera es directo, sino de un objeto que se crea Claro. con otro, que se crea con otro, que se crea con otro. Puedes tardar literalmente meses si lo haces a mano en superar el hito. Entonces, claro, de ahí que cada vez necesites más, o sea, cada vez tienes más posibilidades de crecer, pero cada vez necesitas crecer más y más y más y más, ¿no? Es un poco una alegoría del fin de la civilización, tal y como la conocemos. A ver. Aquí no se podemos hacer nada. Esto es lo de los hitos que os digo. Vale. Tú estás haciendo placas de hierro. Sí, Ah, vale. eso es. Para hacer el siguiente hito, que como os digo. Ah, bueno, no se lo voy a quitar a Da Alejandro, pues igual, ya. bueno. No, pues ya tenían las piezas ahí. Ahí puestas, tampoco quiero. Mirad también. Ah, espera. Ah, no, pero esto no Puedes está activo. investigar, lo que Sí, a está en el ver, siguiente hito mientras y todo eso. tanto os digo, ahora mismo el hub tiene esta construcción interna que no sirve para nada, pero después sí sirve para cosas. O sea, hay elementos especiales en el mundo que puedes investigar. Y esas investigaciones pues te dan mejoras pues del espacio de inventario, de vida y cosas por el estilo. De hecho, ¿veis esa cosa azul? Esa ameba que hay aquí arriba. Vale, pues vamos a intentar conseguirla. A ver, taquetá, yo me imagino que podremos llegar ahora tal cual. ¡Yuhu! Sí, vale. Vale, esto es una babosa azul. La cogemos. ¿Tú has hecho el hito? Justamente. Sí, Hostia, sí. tío, es que ha coincidido. Congratulations. Ha You have coincidido. unlocked building, conveyor Asustado. belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth Ole, ahí objective. taladré, me cago en Complete el hub lío. upgrade 5. Note: Portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice: When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts.
Pero no podemos hacer la... ¿La qué? Nada, yo creía que íbamos a poder hacer ya la... ¿Y qué, ¿Y qué estás intentando el otro hito todavía más? ¿O cómo? Claro, el siguiente para ya tener el taladro. Claro. Entonces ya... Ah, vale, vale. Estamos en, estamos en el nivel 0. Y como veis, cada hito pues nos da una serie de recompensas, de recetas que podemos hacer, objetos y demás, ¿no? La última ha sido esta, que son las cintas transportadoras. Que aquí se viene lo gordo del asunto, ¿vale? Y después ya... también nos dan el taladro. Una vez tengamos ese hito, ya vamos a poder hacer cositas más interesantes. Y lo vais a ver. ¿Cómo puedo meter cosas en el hito? Ah, hito activo, aquí está. Vale. Pues a ver, vamos a meter estos cables. Hacen falta 15 cables. Vale. Y algunas barras, 60 o por ahí. Vale, pues voy haciéndolas. 15 cables, ¿no? Hemos dicho. Sí. Vale, no hemos... me acordaba que si dejabas pulsar el espacio, aquí te lo hacía. Ah, también. Ah, es verdad, cierto. No hace falta darle con el clic para hacerlo a mano. Aquí se nos ha abierto otra pestaña nueva, que es logística. Y esto es para hacer planchas transportadoras. Lo cual, pues va a ser la repanocha. Va a ser lo guapo ahora cuando lo veáis. Pero antes de poner las cintas, me gustaría que pues Alejandro termine el hito. Y ya pongamos aquí el taladro y ya podamos unirlo todo. Voy a coger otra vez cobre, tío, porque nos va a hacer falta para los postes de energía. Perfecto, vale, sí, y... ¿Y qué más debería también coger? ¿Caliza? Oh, sí, ¿no? Caliza, sí, por vale. Los postes. Vale, pues me he cogido más. Uy. En la semanita que viene ya... Hostia, la semana que viene el Zelda, gente. Sí. Bendita. ¿Lo tienes reservado? Sí. Yo no, tío. La he liado un poco. Pues después te paso un enlace. Porque hay sitios donde lo puedes conseguir un poquito más barato. 50 pavos y así. Pero... y te lo envían el mismo día. Pero sí, sí, yo ya lo tengo. Vamos, yo en realidad lo tengo reservado en el Corte Inglés. Y a ver si me llega. Porque el loti. ¡Epa! Ya la hizo. Sí. Vale, pues ya tenemos la siguiente mejora. Building, storage container, hub feature, additional biomass burner. Tenth objective. Complete hub upgrade 6. Note, there are no notes. Vale. Pero lo he parado para que no esté consumiendo mientras, ¿no? Bien, bien, sí, sí. Yo le he dejado ya el... como la materia prima rellena. Ya, ya, pero estaba ahí quemando. Vale. Ah, sí, sí, sí. Vale. Entonces, a ver. Tenemos todo. ¿Y el horno este que pide? Te lo digo, me lo estoy poniendo en acceso rápido. No, perdón, el taladro MK1. Vale, pide un taladro pequeño. Pide 10. Pide 10 placas. Ah, placas de hierro normal. Venga, voy haciendo, cógete el taladrín para sí, que lo tengas en el inventario. 10. Ostras, me he quedado sin. Espérate, me he quedado sin hierro. Yo tengo un montón, si quieres lo hago yo esto, ¿vale? Venga, perfecto. Vale, pues voy a. Vacío los taladros que tenemos aquí. Cojo todo, recojo taladros. Joder, le doy al escape sin querer. Tengo la manía. Yo si quiero voy haciendo los cables. Sí, perfecto. Toma. Porque te hará falta cobre, imagino, ¿no? Cobre y si has pillado caliza, también me vendría bien. Voy. A ver, cobre. Tienes aquí 100. Tienes aquí otros 100. Vale. Tienes aquí otros 100. Y de caliza, aquí te paso 100 también. Vale. Creo que ya es lo que tengo más o menos, sí. Vale. Vale. ¿Y yo qué iba a hacer, tío? A ver, he cogido los cobres. Ah, vale, iba a hacer las placas de hierro.
¿Sabes lo que deberíamos hacer? No lo hicimos la otra vez, pero bueno, es tontería, ¿no? Pues, total, vamos a jugar un rato y ya está, tal. Pero ¿te acuerdas que solo uno de los dos puede utilizar la estación de fabricación? Lo suyo es tener dos, tío. Ya, pero claro, yo no me puedo construir un hub. Ah, mira, ahora sí. Pero no hace falta construir un hub. ¿Sabes? No, no hace falta construirte un hub. Puedes construirte la estación de fabricación. La puedes poner al lado del taller si quieres. Yo qué sé. Cierto, cierto, Es que eso no lo hicimos ni en nuestra partida, tío. Y es como absurdo, ¿sabes? A ver, porque es que ya a partir de Ya. ahora ya es inútil. Ya, también es verdad. Pero bueno, para ir ahora un poquito más dinámicos. Poquito solo. Vale, me voy a hacer placas por aquí. Por 39 euros se podía conseguir por ahí. Sí, Juanje, sí, yo soy un poco tonto. Yo me lo he pillado al final por el Corte Inglés porque he tardado mucho en reservármelo y en comprarlo. Y al final estaba en la calle, me dio la paranoia de que no lo iba a tener de salida y me lo pillé en el Corte Inglés al final por 70 pavos, incluso más caro porque creo que hay gastos de envío, o sea, al final me va a costar por 75 euros el puto Zelda. Pero sí que hay sitios más lógicos donde pillarlo. Bueno, gente, hemos pasado del taladrín pequeño a patapán. A esa movida. Este va a ser nuestro taladro. Esto sí que es un taladro, como veis. Aquí está el taladrín. Esto es con lo que se taladra el coso. Y vamos a poner por aquí varios. A ver. Debería poner uno donde el cobre, donde la... Bueno, no, todavía no, ¿no? Pero... No, bueno, a ver, ¿Y dónde? va a hacer falta, pero bueno. ¿Dónde la caliza? Pongo uno. A ver, lo digo porque de energía vamos a ir justos. O sea, Ya, también es verdad. el siguiente hito ya es el generador de biomasa, entonces ahí Vale. supongo que tendremos un poco más de Vale, estoy independencia. recogiendo caliza y cobre. Las tenemos un poco. Perfecto. Y nada, pues ahora, si quieres, tú monta el tendido eléctrico Vale. y monto yo las planchas de transporte. Que es algo que da mucho gustito, lo vais a ver. A ver, como os digo, es un juego muy de chill. No es el juego óptimo para streamear porque el ritmo es muy lento. O sea, entonces, a no ser que estéis ante una persona con unas dotes de entretenimiento, pues al nivel de Jim Carrey, Y o al creo que no nivel, es el caso, que no es el ¿no? caso, que no es el caso, pues es un juego un poco arduo de ver, pero os aseguro que es muy divertido de jugar. O sea, da mucho gustito cuando vas viendo cómo va creciendo. Fijaos cómo va ya cogiendo cuerpo la cosita, ¿eh? Esto no... Y ahora cuando veáis las planchas, ya veréis, pero en fin. A ver, te tiene que gustar un mínimo, ¿no? Hombre, Los jueguillos de gestión, si no. sí, si no te vuelves loco, o sea, si no odias al planeta Sí. Tierra, obviamente. Espera, a ver, que me he equivocado de materiales y he ¿Cómo hecho no? ca y. A ver, qué mal. Vale, yo tengo que hacer planchas de metal como un cabrón. Y ahora vais a ver, ahora vais a ver. Se viene la automatización en breve. Ya sí que no falta nada. ¿Tú estás utilizando esta mesa? Sí, espera. Vale. Sí. Vale, muchas gracias. Vale. Voy a hacer planchas como un cabrón porque las necesito para las cintas transportadoras y ya. Ahora vemos qué tal. Vale. Por cierto, así por comentaros aparte. He visto la película al fin, he visto la película de Mario. Hostia. La iba a ver con Alejandro, pero me dejó tirado por su sobrino. Porque por lo visto se lo había prometido a su sobrino, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, pues bueno. Pero igualmente me lo pasé guay porque la vi con Evita, con mi cuñado, con su mujer, en fin, estuvo guay. Y mi opinión sobre la película es que es espectacular. O sea, el argumento es sencillito, pero bueno. Mucho más complejo que el que un Mario, también os digo, que el de un juego de Mario. Sí. El argumento es sencillito, pero tío, si eres fan de Mario, que en mi caso, como podéis ver, bueno, aquí se ve una figura de Mario, pero tengo un montón. Tengo peluches, tengo amiibos, tengo mierdas de Mario a tuttiplén porque es mi personaje favorito de la historia de los videojuegos. Si eres fan de Mario,
te va a encantar. Yo estaba toda la película mirando a mi cuñado, que estaba sentado a mi lado, y el tío tenía una sonrisa en la cara que parecía un niño chico. O sea, hay millones de guiños, la banda sonora está hecha con una maestría brutal, como adapta y como orquesta los temas originales de Nintendo. Artísticamente está súper mega cuidada, todos los personajes están bien llevados, están muy 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 bien llevados a un poco esa estética de la película. Referencias a tope por lo que leí por ahí, sí, sí, total, total, total. Y bueno, yo te digo que total, y obviamente a saber las que yo he pillado y las que no habré pillado. Sí, ya ves. Pero porque todavía no me he visto uno de estos vídeos míticos de, ¿no?, los 200 millones de guiños de Mario, que estaría guay vérselo, ¿no? Sí. Pero sí, sí, y además lo que tú dices, multipass, muy divertida. A mí se me pasó volando la película, pero volando. Y vaya, todo lo que saquen me lo voy a comer con patatas. Si sacan una de Donkey Kong, me la voy a comer con patatas. Si sacan una de Luigi's Mansion, como dijo Lázaro, me la como con patatas. Si te sacan una de Zelda, ya ni te cuento. Ya entonces nos volvemos aquí todos locos y hacemos un baile. Porque, en fin, muy bien. Súper, súper bien. Os la recomiendo totalmente. Sí, es una pasada, la verdad. Señoras y señores, se vienen, como veis... ¡Ah! Me falta, que me falta ahora, coño. Me faltan barras y algún que otro hormigón. Venga, vamos a terminar. Siempre me falta algo, ¿eh? Como en la vida real. Vale, vamos a hacer algunas barritas. ¿Estás haciendo tú las placas de...? O sea, ¿las cintas transportadoras? Sí, las cintas las voy a hacer, sí, sí, sí. Venga, perfecto. A ver, la energía está conectada ya. Sí, estoy ahora mismo haciendo lingotes para hacer barras y después voy a hacer hormigón, que tengo un montón de caliza, o sea, no, con lo que tengo voy sobrado. Y eso, si te gustan las películas de animación, pues mejor. Pero yo se las recomiendo a todo el mundo, la verdad. Está muy bien, muy divertida. Me tocó algún que otro, porque yo tampoco entiendo, gente, la gente que lleva bebés a ver al cine, tío. O sea, yo entiendo que si tienes niños pequeños, pues aunque tus niños pequeños no lo vayan a recordar, pero lo mismo se lo pasan pipa en el cine. Eso me parece bien. Si el niño tiene 5 años, 6 años, qué sé yo. Aunque, es lo que te digo, cuando tenga 12 no se va a acordar, pero bueno, pero se va a pasar una buena tarde. Pero es que un bebé directamente no se está enterando de nada de lo que está pasando. Está en un sitio oscuro en el que hay fogonazos de luz, y entonces por eso lloran y lloran. Entonces a mí me tocaron un par de bebés en la sala, hubo un par de llantinas ahí locas. Afortunadamente durante muy poquito tiempo, o sea, solo en dos momentos localizados de la película. Pero es una cosa que no puedo entender. Es lo malo del cine, yo dejé de ir al cine por... A ver, no, digo por los bebés, sino... O sea, lo malo del cine son los bebés. Me encanta eso. Sino por la gente que te puede tocar, que puedes tener mala suerte y te jode toda la película. Sí, además, porque dice por aquí Juan, hay que empezar en Mario desde recién nacido. Sí, pero con el jueguito en casa, sin molestar a nadie. Pero en el cine, no sé. A mí de verdad que me parece algo, porque al final también los padres están intranquilos, tanto rato está... A ver, si no tienes dónde llevar a tu niño, si no tienes con quién dejarlo, hostia, pues si es una situación así de extrema, pues oye, lo puedo entender. Pero fíjate tú que me extraña, porque fui a verlo al cine este Luxury, que era la primera vez que iba. Este que tiene los asientos ahí eléctricos, que te sirven la comida, que no sé qué. Y fuimos allí para intentar evitar a niños. Pero aún así, como Madrid está llena de pijos, pues obviamente había un montón de niños, o sea, estaba lleno. Pero bueno, la mayoría de los niños se comportaron. ¡Ojo! ¡Pepa! ¡Mira esto! Estás poniendo justo el horno, el taladro que no ha alimentado. Ah, vale, ¿la llevo a otro lado o qué? Borra todo, sí, ponlo aquí. ¿En cuál? Dime cuál. En este, en el que tiene el cable. O sea, quita de ahí eso y sácalo de aquí. Vale. Yo pensaba que ya habrías alimentado todo. Vale. Ole. Como vale, veis, espérate.
la usabilidad de poner, quitar cosas en el juego es la polla. O sea, se hace súper rápido. Para los que hayan jugado Factorio o otro tipo de juegos de este estilo, esto se hace un... O sea, esto es tan molesto como un grano en el culo. Y en este juego, pues es súper sencillito, ¿no? Venga, que empieza. Mira, que mira. La ¿Le has dado ya caña a esto? ¿Lo has encendido? Sí. Cuidado. Empezamos a taladrar. Pobre. Y empieza a salir. Ole, ole. Vale. Y esto está aquí con. Vale, para que veáis simplemente. Aquí nos dice un poco la energía que consume. Cuántos minerales de hierro saca. 60 por minuto en este caso. Y. Eso lo lleva al horno. ¡Hostia! Ha petado, ¿eh? ¿El o sea, qué? No sé, ha habido un ruido raro, ¿eh? Aquí. ¿La luz ha ido? En el horno, no sé. Algo ha pasado. Pues se ha puesto en marcha, tío. Mira el humano. Ah, vale, vale, vale. Es cierto, cierto, cierto. Se ha puesto mira en marcha. Mira que es muy más negro. Eso es sí, buenísimo sí. Para la mujer. Esta, muy buena señal. Cuando veáis esto, es que la cosa va como tiene que ir, exactamente. La fábrica le está yendo bien. ¿Y esto dónde lo... ¿No tenemos contenedores todavía? Espero que sí, ¿no? Sí, pero no he hecho, claro. Ah, vale, hago yo, hago yo. Vale. Detrás de esto, ¿no? Lo planto aquí. Espera, a ver. Vamos a hacer aquí... Aquí, ¿no? Venga, lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Y de aquí... Lo llevamos ahí. ¿Y eso para qué es? Porque esto, si os fijáis... Entra mineral... Salen lingotes y aquí se almacenan. ¿Por qué no lo pasa directamente al constructor? Digo yo. Ah. No. No me acordaba de esto. Vale, vale, vale. Bueno, ha sido un ejemplo, ha sido un ejemplo. No pasa nada, no pasa nada. A ver, lo cojo todo. Espérate, vaya, vaya F, ¿eh? Espérate. Un momento, lo quito. Lo quito. A ver. Es que entonces lo hemos hecho un poco, pero bueno, vale. No pasa no nada. No sé quién es el arquitecto y que echarle la bronca. No, pero porque yo pensaba que ibas a conectar a de allí. Entran los lingotes y aquí en el constructor, que es que este paso se me había olvidado, le podemos decir que haga cualquiera de estas cosas. Si le entra hierro, pues va a hacer estas. Si le entra cobre, pues alambre o cable. Y si le entra caliza, hace hormigón. Y ya de aquí sí que ponemos el almacén. Que, perfecto. Disculpadme, sí. Lo voy a poner ya... Claro, ahora es justo el momento porque ya nos piden 100 de cada y es como, bueno... Eso es. Puedes hacer ahí a mano, pero... Es un coñazo. Se queda el dedo un poco atrofiado. Vale, ahí está el contenedor. Y aquí está esto. Perfecto. Y veis, de aquí en principio van a salir... No sé lo que le tienes puesto que haga. Planchas, ¿cómo se llama? Planchas, pues a ver, tendría que salir. Ah, pero está apagado. No, arrancamos. Arrancalo. Trata de arrancarlo. Espera. Todo apetado, ¿eh? Joder, tengo aquí un árbol en medio. Tengo una gana de tener. Porque después, gente, desbloqueamos la motosierra y nos podemos cargar todos estos árboles para ya deforestar todo el planeta y que sea pura fábrica. A ver. Mira, mira, ha sonado algo. Eso es que. Bueno, bueno, el tendido eléctrico que ha montado aquí Alejandro. Óptimo, óptimo, no se ve, ¿eh? Esto parece Tailandia en los 70, ¿sabes? Pero bueno. Para que puedan pincharse ahí la luz luego. ¿Y veis? Salen las planchitas. Y se guardan. Consejo de profesional. Si hay espacio entre plancha y plancha, es que hay que meter más no en el... Optimizado. Claro, no está optimizado. Hay que meter más en el tubo gordo. Porque aquí pero caben aquí, unas planchas. Si lo abres, ves que está al 90% de producción. El constructor, ¿no? Imagino. Eso es. ¿Dónde se ve? En producción. Cuando lo abres... Sí. El... Ah, sí, aquí. 90%. 91 ahora. Después hay planchas de más velocidad, en fin, le puedes poner mejoras a las propias constructores para que también vayan más rápido y tal. Le puedes hacer overclock. Le puedes hacer overclock, literalmente, exactamente. Una cosa, yo cogí una babosa. ¿Esto dónde lo podemos...? ¿No tenemos todavía lo de investigación? No, tío, si te fijas cuando lo abres, está con la llave. La llave todavía no ha venido
El técnico abrirnos aquí va a hacer el overclock. Ves que debajo del panel le pone plancha de hierro y ahí la propia interfaz se ve como una caja que tiene una llave. No lo veo, pero bueno, me te creo. ¿Qué es lo importante? Abre. ¿El qué? ¿Esto de aquí? La E. Claro. ¿Ves ahí, pues? Debajo de la barra naranja que se está construyendo. Sí. Tienes tres iconos. Sí. Pues abajo, ahí como un cajoncito con una llave. Ah, vale. Creía que decías como un icono de una llave. Vale, vale, no, sí. No. Esto de aquí, ahí. Después se abre. Literal. Eso es. Se abre esto y aquí es donde puedes overbloquearlo y tal. Y está bastante. Poyu el tema. Vale. La pieza me la traen de Alemania, la pieza. Vale. Está en cab- ¿Vamos a aprovechar el otro? ¿O qué? Sí, a ver, voy porque a ver qué tal vamos a tener energía. Eso, y mira a ver también qué nos pide. Bueno, eso lo miro yo. Voy a mirar qué nos piden en el hito. Estamos consumiendo. El hito de. Tenemos capacidad 20. Ah. No, o sea, tenemos. Espérate, a ver. Pero bueno, tenemos dos. Sí. A ver, o sea, en el hito nos piden 100 de barras, 100 de placas, que las estamos haciendo. Pues vamos a hacer las barras. Sí, las barras. Claro, el split todavía no lo tenemos. No, vale, entonces hay que conectar el otro horno, o sea, el otro taladro al otro horno y el otro horno al otro constructor. Vale. Vale. ¿Tienes tú suficientes para hacer? Sí. ¿Tienes tú la...? Sí, sí, hago yo las planchas. Las conexiones y yo pongo. Pues va, voy a encender este, ¿vale? O sea, voy a usar este de aquí. Mira para tu espalda, eso es. Este de aquí. ¿Vale? Perfecto. Voy haciendo ya el poste. A ver, esto unimos con esto. Vale. Bueno, y la luz todavía no está puesta. Vale, voy a ir haciendo las planchas. Esta con esta. Y aquí vamos a poner otro contenedor. Estos bonitos. Hay un puto árbol, tío, como los odio, ¿eh? A ver. Bueno, odio los árboles en el juego, ¿eh? Que después. ¡Odio a los árboles! ¿Cómo es posible? Sin los árboles, la polinización. A ver, espérate. Vale, perfecto. Vale, Alejandro está haciendo la parte eléctrica. Es gracioso porque en su día creo que hacíamos lo mismo. O sea, ya después cada cual hacía lo que... Pero yo me acuerdo que de la electricidad sobre todo te encargabas sí, tú. Sí, yo era el técnico de la electricidad. Porque a mí se me da regular. O sea, todo este, ¿veis el entramado de cables que tenemos aquí puesto? Hola, buenas tardes, Rooster. Hay que sumar y restar, entonces ya se complica la cosa. Exactamente. Ya empezamos a... operaciones un poco más... oye, una cosa... Lo que no sé, entonces el cobre, lo del cobre, para este hito por lo menos lo del cobre y la caliza lo vamos a hacer a mano. A ver, al ser bobina solo, a lo mejor sí, ¿no? Vale, pues lo voy haciendo, lo digo como por que, eso. A ver, pues si quieren nos vamos para allá y hacemos allí la... Lo digo es que traerse... No sé cuánto cuestan las cintas, pero ¿crees que podemos traer las cintas hasta aquí, ahora mismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Perfecto. Yo soy optimista. Vale, pues vamos a hacer eso. Vale. Para Rooster y alguno que entre nuevo, estamos jugando a Satisfactory, que es un juego de hacer fábricas. No tiene nada que ver con el juguete sexual para mujeres. En el juego, pues tienes que hacer tus fábricas pues para cada vez explotar más los recursos de este planeta y prácticamente absorber cualquier gota de vida o de materia prima. Que exista en el planeta. Ahora, Rooster, cuando vuelva a la fábrica, que es lo que estás viendo ahí abajo, te enseño lo de cómo va la progresión del juego, ¿vale? Un poquito. El por qué vaya. Cómo vas evolucionando, cómo cada vez vas haciendo más cosas. Pero para que te hagas una idea, la jugabilidad es un poco parecida a Factorio. Bueno, es Factorio en tres dimensiones, básicamente, y en primera persona. En muchos aspectos, quizá no en todos, pero es muy parecido a Factorio. Y bueno, acabamos de empezar hoy, vamos, esto no es una serie ni nada, esto es simplemente, aquí en el canal solemos jugar cada 2 semanas enseñando los primeros compases de juegos que nos molan,
como hemos hecho con Terraria, como hemos hecho con el Vampire Survivor. Bueno, con el Vampire no hemos hecho unos primeros compases, sino más bien algunos retos locos. Mira, estoy viendo que hay una cueva por ahí, que lo mismo hay algo interesante. Pero bueno, estamos enseñando los primeros compases de Satisfactory, que es un juego que en su día Alejandro y yo le dimos bastante caña. Alejandro es el colega con el que estoy jugando. Hola, buenas. Exactamente. Perdona, que estaba tan pana. No, 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 sí, no pasa nada, hombre. Tú a lo... Estaba con la luz, tío. Me voy a quitar cosas del inventario, tío, porque no puedo ni coger el taladro. Tengo la babosa y mil mierdas. Voy a llevarlo y así le enseño a Rooster un poquito el... la progresión del juego, de que va un poquito y tal. Pero eso es un juego de optimización. Al principio parece de crafteo y demás, porque estás ahí haciendo las cosas muy a mano y todo eso, pero en última instancia realmente el juego de lo que va es de hacer un esquema perfecto, lo más optimizado posible de fábrica, en el que optimizas al máximo tus recursos para fabricar el mayor número de cosas. ¿Por qué? Porque aquí... No, aquí no. Sí, aquí. ¿Ves que hay niveles? Nosotros ahora mismo estamos en el nivel 0, hay un montón más. Y cada nivel tiene una serie de hitos que te piden un material o varios materiales, y si se los das, pues te desbloquea nuevas recetas. Entonces, a lo largo del día de hoy hemos ido haciendo estos hitos que nos han ido desbloqueando, como puedes ver, pues el taladro portátil. Después ya podíamos hacer un horno, que es para meter recursos naturales y que nos haga lingotes. Después el constructor, que coge esos lingotes y te fabrica cosas. Después las cintas transportadoras, que como has visto por ahí, pues son para llevar cosas de un sitio a otro, ¿no? Entonces un poco estamos en esa. Y ahora queremos fabricar lo necesario para terminar este nivel, que nos pide un montón de barras de metal, un montón de placas de metal, alambre de cobre, que es la zona donde yo estaba del cobre, y caliza. Que para la caliza realmente no necesitamos montar nada, ¿eh? O sea, olvídate de la caliza, vamos a hacerlo del cobre. Y ahora vas a ver cómo va un poquito de cero el tema. Voy a dejar por aquí cosas que no me hagan falta para tener más espacio. Vale. Estoy cogiendo hojas y eso para la energía. Vale, yo te voy a dejar algunas hojas y maderas en el cofre, por si quieres. Okay. Y algún taladro pequeñito. Bueno, eso no te va a hacer falta ahora. Vale. Voy a lo primero de todo, porque claro, hemos empezado con taladros así, pequeñitos, de estos portátiles, que pues te van taladrando, tú de aquí vas cogiendo los materiales. ¿Qué pasa? Pues que obviamente taladran muy lento, cada 100 unidades se para, tienes que coger tú las unidades para que siga trabajando, y encima tienes que cogerlas a mano, lo cual es un coñazo. Entonces de esos taladros hemos pasado a estos taladros de aquí, que como veis ya es otra cosa. Esto ya está un poquito más apañado. Y esto sí que va extrayendo a mucha más velocidad. Obviamente necesitas tendido eléctrico, que es lo que estaba haciendo Alejandro. Y como puedes ver, de ese taladro traemos hierro, que por cierto, yo lo puedo coger a mano. Esto no es un dibujito que hay aquí. Esto, todo lo que ves es real, vaya, en el juego. No es solo, en fin... No sé cómo decirlo, pero todos los elementos son recogibles y los puedes soltar, meter y sacar, por supuesto. Por aquí entran los minerales. Este horno lo que hace es transformarlo en lingotes de hierro. Y este constructor lo que hace es, con esos lingotes de hierro, hace placas de hierro. Y eso lo almacenamos. Este está haciendo lo mismo, pero con barras de hierro. En vez de placas, con barritas. Y como nos pide también bobinas de hilo que se hacen con cobre, pues vamos a montar esa misma estructura, pero por este lado, que es donde tenemos la mena de cobre. Y un poquito eso es lo que te puedo contar. Hay extraterrestres amigos, o sea, no agresivos, vaya, pacíficos. Y también los hay que te quieren comer y matar, pero no es una parte importante del juego. Les das con este taser, un poquito así, y te los quitas de en medio. Nunca he sido muy de estos juegos por falta de tiempo, pero este en concreto tiene buena pinta. Sí, tío, lo bueno de... A ver, no te voy a engañar, es un juego que requiere tiempo, aunque a tu ritmo. No es un juego que te meta prisa para nada en ese sentido. Es muy de chill, de hecho.
Lo que sí te digo de bueno de este juego con respecto a otros del estilo es que este juego es muy fácil acceder a él, o sea, te explica muy bien las cositas, es muy fácil de manejar los menús, como habéis visto, esas cintas transportadoras las hemos hecho pero en un segundo. Entonces, si nunca has jugado uno, es uno bueno por el que empezar. Y aparte, no tienes que terminar, o sea, no tienes que llegar al final del juego, si a lo mejor cuando llegas al petróleo, pues se te hace bola, o cuando llegas a la energía nuclear, pues bueno, el juego te habrá dado 60, 40, 50 horas de juego sí. Y de diversión, y lo dejas ahí, ¿no? Que es un poco lo que hicimos nosotros realmente. Nosotros cuando ya le habíamos dedicado un montón de tiempo, como teníamos ganas de jugar a otros juegos que salieron y demás, pues dijimos, oye, vamos a pararle y ya continuaremos en otro momento, ¿no? Y ya está. Pero la verdad es que mola, yo soy muy fan del juego. Otra cosa que me gustaría comentaros es que, para sorpresa, porque a mí por lo menos me sorprende, este juego es de los mismos creadores que Goat Simulator, que el juego de la cabra. Lo cual me llama la atención porque, en fin, no tiene nada que ver un juego con otro. ¿En qué plataformas está? En PC, creo, solo. Creo que solo en PC, pero no estoy seguro. Vale. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Vale, ahora sigo hablando. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Alejandro, una pregunta. Note. Bueno, espérate, que está la tía hablando y me vuelve loco. Yeah. Espérate. Voy a saltarla, tío, con el intro. Sí, intro ya está, tío. A ver, quiero montar el taladro MK1. Las cintas transportadoras tenían altura a tope, ¿no? O sea, no me preocupo de bajar el caminito ni hostias, ¿no? No. Lo puedo hacer directo a buco, ¿no? En teoría. Sí. Vale, vale, pero... mira, ya nos han desbloqueado el split, ¿vale? De las cintas. Entonces con el split ya podemos hacer vale. Una a partir de una mena, una sí, no sé, de un taladro de hierro podemos sacarle el 100%, optimizarlo al 100%, así vamos a intentarlo. Bueno, el split en realidad es para dividir cintas transportadoras, ¿no? Claro, pero se necesita para conectar pues los cuatro hornos con cuatro constructores, cinco, esa de tal es. Manera uy, me rompo el router. De tal manera que esté todo al 100%, en plan produciendo a tope, y sacas el hierro, los tres objetos, placas, clavos y barras a tope, y ya con eso a partir de ahí ya puedes pasar, por ejemplo, a producir las reforzadas de una manera bastante óptima. ¿Has hecho el anteriorito a mano o qué? No, he cogido lo que estábamos produciendo. Bueno, ha sido un poco de cobre a mano. Pero... Eso, porque como veis, bueno, el cobre, Alejandro no ha necesitado lo que yo estoy montando allí para el cobre. ¿Por qué? Porque pedían 100. Ahora piden 300. Entonces, ya, si, claro, si ya no montamos eso, es que ya se va a tirar más... O sea, cada vez... O sea, no puedes hacerlo a mano. El juego al final te está forzando a optimizar y a automatizar las cosas. El entorno gráfico está currado. Sí, la verdad es que sí. O sea, y además os digo, el juego está muy bien optimizado, ¿eh? Aunque tengáis un ordenador bastante antiguo, yo diría que no vais a tener mucho problema. Obviamente, mirarlo y demás también... Lo bueno de Steam es que te puedes comprar un juego, jugarlo, y si no has jugado 2 horas, lo puedes devolver. Si ves que tu ordenador no es capaz de moverlo, pues lo devuelves, te devuelven el dinero y fuera, ¿no? Una cosa, tío. ¿A dónde tengo que yo...? Claro. Monto por aquí las cosas, ¿no? O sea, monto por aquí el horno primero... A ver, como quieras, te lo puedes montar aquí o traerte con una cinta todo el cobre.
Y a partir de aquí cerca, ya con splits y demás, pues vemos cómo lo organizamos. ¿Sabes lo que te Vale, digo? entonces, ¿a dónde tengo que llevar la cinta? Ah, pues hasta la base. Vale. Vale, me va a pedir seguramente placas a saco, Sí, pero bueno. ya, por Ah, eso te mira. decía, o si no, lo que pasa es que, claro, tenemos que llevar allí ya una. Tendido eléctrico también. Más que tendido, construir allí un generador, que ya lo podemos hacer también. ¿Crees que es necesario? Bueno, no, a ver, vale, si quieres tiramos cables. Lo digo porque aquí ya más o menos no podemos conectar nada más. Estamos a tope, necesitamos crear Sí, también también cosas. juguemos con activar y desactivar ahora mismo, yo creo, ¿sabes? Vale. Vale, voy a poner aquí la plancha, a ver hasta dónde me da. Vale, me lo voy a traer hasta aquí, yo creo, ¿no? Más o menos. Hasta aquí. Ay, mierda, no lo he hecho bien. Vale, hasta aquí. Eso es. Después todos estos árboles que atraviesan y quedan feotes, conseguiremos una sierra y podremos cortarlos. Pero bueno, no impiden que pasen los materiales. Está hecho también para que sea un poquito así. Vale, y de aquí tirar para allá. Ok, no me voy a tirar por aquí porque lo mismo me mato. Las noches suelen ser bastante bonitas en este juego. Me gusta A ver, se mucho. nota que está hecho con un real. Me viene un cabrón. Sí. Ven para acá. Opa. Opa. Ah, me dio. Toma. Vale. Sigamos con la cinta. La cinta la hemos dejado ahí. Vale. Vale, me hacen falta recursos, sobre todo placas de hierro. Vale, pues voy a buscarla. Bueno, voy a hacer algunas a mano y así os leo. No, tranquilo, tranquilo, lo uso yo la otra esta. Es que tengo un montón de lingotes encima, ¿sabes? ¿No? Y es tontería. Sí. Sí, Juanje, está bien saber que Coffee Stain sabe hacer juegos buenos. Sí, además, este juego, como os digo, a ver, creativamente no es nada nuevo, porque ya existía Factorio. Y esta gente son fan de Factorio, de hecho se conocen los desarrolladores de Factorio y esta gente hasta han hecho quedadas juntos y tal, o sea, se llevan súper bien. Pero han sabido llevar ese pedazo de juego que es Factorio a un entorno mucho más amigable, mucho más atractivo, eso para empezar. Han hecho un juego muy bien optimizado, porque lo que estáis viendo ahora me podéis decir, hombre, pero es que tampoco, a ver, los gráficos pues son, están bien, pero son normalitos. Pero claro, cuando tú tienes una fábrica en fin, de cientos de metros cuadrados de extensión, haciendo mil cosas, manejando un montón de unidades de materiales y tal, pues hombre, necesitas que el juego esté bien optimizado porque si no, no lo mueve ni la NASA. Entonces, en ese aspecto está muy bien trabajado el juego. Se nota que le han dedicado mucho trabajo y mucho cariño a la hora de que el juego funcione sin problemas. Sobre todo teniendo en cuenta de que el juego sigue en Early Access, aunque eso no es significativo porque ya tiene contenido para volverse loco. Pero han trabajado eso desde el principio. No ha sido el típico Early Access de no, primero estabas trabajando en contenido, en tal, y ya lo último será la optimización. No, no, no. Esta gente lleva optimizando desde el principio y eso se nota. La verdad es que se nota porque, como os digo, el juego va muy, muy, muy fluido. A ver si con esto es suficiente. Veis, es muy tedioso hacerlo a mano. Es un rollazo, pero bueno. Ahora que estamos empezando, la fábrica pues es un poco lo que hay, ¿no? Y la verdad es que esta gente no solo han llevado muy bien el Early Access a nivel de ir actualizando el juego,
que esté bien trabajado desde el principio, sino que también son súper cachondos. O sea, hacen unos vídeos buenísimos para poner al tanto a la comunidad de lo que están haciendo, de lo que no están haciendo. Y se nota que son unos colgados y que les flipa su curro, porque en fin, se curran un montón los vídeos. Y suelen ser bastante divertidos, tienen un sentido del humor bastante... Que bueno, eso sí que en Goat Simulator se ve claramente, ¿no? A mí Goat Simulator la verdad es que no es un juego que me haga mucha gracia, no me llama mucho. Dicen que el nuevo que han hecho, que es el 3, aunque en realidad es el segundo, dicen que está mejor, pero bueno, a mí yo nunca le vi el chiste al juego. Pero por si no lo sabéis, Goat Simulator en realidad era lo que utilizaban en el estudio, a ver, aquí, para cuando llegaba alguien nuevo. O sea, Goat Simulator era un prototipo en Unreal, y cuando fichaban a alguien nuevo en el estudio, pues para que un poco aprendiera pues los procesos de trabajo, la metodología, el entorno de Unreal, pues le ponían ese prototipo que terminó, después de tantas mierdas que le hicieron, tantas cosas y tal, terminó siendo Goat Simulator. Pero en principio era un prototipo que utilizaban de manera interna y ni ellos se planteaban nunca el hecho de comercializarlo. Pero fíjate, al final, gracias a ese juego, pudieron contratar a más gente, pudieron subsistir y pudieron hacer juegos como este. Con lo cual, hombre, pues lo comió por lo servido. A ver, me falta algo más de material. Mira, estoy trayendo, échale un vistazo cuando puedas, Alejandro, a la... Ah, no, todavía tengo materiales, perfecto. ¿A dónde tengo que llevar la cinta, tío? ¿Dónde dirías tú, más o menos? A ver, dame un segundo. Estoy aquí contigo. Que si quieres, mira, voy a lanzar la primera a esta, por si quieres ver cómo sale. Ah, sí, sí, sí. Ojo, que esto es bonito. Esto... Ah, claro, como veis arriba a la derecha, mientras yo estaba hablando y haciendo la cinta sin trabajar mucho, Alejandro ha terminado el hito. Entonces ahora cuando lo active, vais a ver, esto se llama ascensor espacial y vais a ver lo que hace. ¿Ya estás? Sí. ¿Preparado? Venga, lanzamos. Milestone reached. Conveyor belts can now merge, split and lift to increase the complexity and efficiency of your factory. Cállate ya. Cuidado. Este ascensor lo que hace es llevar los materiales de hito, los materiales que te ha pedido, a la base, base espacial que tenga tu empresa, tu corporación, que lo que pretende es, pues eso, ¿no? Explotar este planeta. Y ahora veréis, ahora tendría que volver. Bueno, tarda un ratillo, ¿no? Sí. En volver. Ah, bueno, te lo pone arriba, arriba a la derecha. Tarda 3 minutos en volver la plataforma, o sea, la cápsula, y podemos volver a enviar cosillas. Mira, sí, veo que lo estás viendo desde ahí arriba. He llevado la cinta hasta ahí. ¿Hasta dónde quieres que la acerque? Pues espérate, mira, la cosa es, no menos, va a haber aquí 4 hornos. Ajá. Entonces, más ahí, o menos. Vale. Sí. Ahí, luego, bueno. ¿Lo engancho entonces con ese? Sí, habrá alguna curvita y tal de más un poco chunga, pero bueno. Creo que va a estar bien. Luego lo guay, luego puedes hacer edificios, o sea, tú estás... Ah, tío, lo has puesto al revés, tío. Joder, madre mía. Vaya, tela. Madre mía, despedido. Ya decía yo, es que me estaba dando problemas y digo, ¡ey, tío! Mira, aquí tenéis al primo, al Jimone Patilla. Hola, primito. Sí, acaba de entrar en el chat. ¿Qué muy tal, bien, tío? Aquí estamos jugando un poquillo al Satisfactory. Que, como me lo has pedido tantas veces, Jaime, que lo traiga al canal, tío, pues al final te he tenido que hacer caso. A ver. Es mentira, ¿eh? A Jaime seguro que este juego le suena a sánscrito, por lo menos. Vale, ¿cómo lo ves aquí? Bien, 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 bien. Tú eres ahora mismo el arquitecto, un poco el que tiene la visión general del proyecto. ¿Y dónde? ¿Pero lo llevo a un split? ¿Qué vas a hacer o cómo? Claro, tú déjalo de momento por ahí. Vale, o sea, vale. Que de hecho, bueno, me tengo que... Pero para que te hagas una idea,
más o menos va a haber... claro, va a entrar... Claro, va a hacer una curva como por aquí, por donde estoy yo. Entonces, va a venir aquí, split aquí, split aquí, split aquí. O bueno, pues al revés también. Y no hace... Vale, pues voy a hacer una cosa. ¿Sabes? Cargarme esto, sí. Voy a cogerlo. De hecho, ya tenemos para hacer splits. Bueno, ahora cuando vuelva a la nave en un minuto, vamos a hacer los splits. Aquí. Creo que era por... Y todo esto. Por... Vale, por aquí no pasa nada. Sigue funcionando la cinta. ¿Tienes material orgánico? Creo que no. Creo que en el cofre te he dejado algo. Vale. Pero lo miro. Material orgánico no. Tengo hojas, 4 hojas, tío. Pero no tengo mucho. Esto es apasionante, total. Jaime, total, total. Bueno, y ahora acabas de llegar ahora que quieras que no hay un poquito más de movimiento en la base. Bueno, movimiento, está todo parado. Alejandro, ¿esto es por algo o qué? Sí, sí, tío, nos hemos quedado sin energía. Está... Bueno... Tengo que ir a farmear madera. Pero bueno, ayer estuve viendo un stream de Satisfied. Ah, del Satisfied, sí. Hombre, ese juego es más divertido. A ver. Sí. Ah, que acaba de llegar el ascensor espacial. Vale, muy bien. Vale. Voy a sacar esto de aquí. Pues nada, Jaime, y para los que lleguéis ahora, pues es un juego... Estamos jugando a Satisfactory y es un juego de hacer fábricas. Y bueno, pues como veis, llevamos muy poquito. Todavía estamos haciendo muchas cosas a mano, como quien dice. Pero la verdad es que no estamos avanzando lento, estamos avanzando más o menos bien. Para que entendáis un poquito la estructura actual de la fábrica, estos son unos taladros que recogen hierro de estas menas. Ahora están paradas, ¿eh? Ahora están paradas porque nos hemos quedado sin combustible. Pero eso llega a estos hornos que transforman eso en lingotes de hierro. Y de esos hornos nos los llevamos a... perdón, los hornos son estos de aquí, que hacen lingotes. Y de esos hornos llegan a estos constructores que fabrican piezas. En este caso, pues barras de metal, y en ese caso, planchas de metal, que se almacenan... Uy, perdón. Que se almacenan aquí dentro. Aquí veis 39 placas y aquí veis 24. Lo que pasa es que está todo parado porque no tenemos combustible ahora mismo. Era un poco la parte de Alejandro, pero bueno. Tema no de... lo digo más veces. Se desconecta. Pero vamos, está siendo un streaming apasionante, Jaime. Te has perdido momentazos que, bueno, que ahí quedarán un poco... ¿Ha entrado para el sorteo de ahora? ¿Un juego triple A? Ah, verdad, verdad. Cosa que tengo que comentar. En breve, no sé ni qué hora es, tío. Ah, son las 7. Bueno, pues en un rato... voy a sortear un juego triple A épico, como dice Ruth. ya hemos sorteado el Roller Drone, que es un indie de los creadores de Oli Oli. Y Roller Drone es un juego muy chulo. Os he puesto también el trailer y tal, pero vamos, yo lo analicé para Playmania y me moló mucho en su momento. Y ahora, pues en un rato sortearemos un triple A para la buchaca, exactamente. Es un triple A, ojo, que ya hemos sorteado en el canal, pero no en los Cookie Gameplay. Lo hemos sorteado alguna vez, pues en el la programa. Pista es... La pista es... La pista es contundente, sí, en realidad. Y después... Ya cuando vayamos a cerrar, sortearé un tercer juego, que es un clon del Vampire Survivor, que se llama Rogue Genesia, que ya lo sorteé hace 3 semanas, pero no pude contactar con la persona que le tocó, y entonces pues lo voy a volver a sortear ahora. Así que ese es un poco el resumen. dos horas y lleváis poquito. Bueno... Es verdad, tío, llevamos ya dos... Bueno, a ver, llevamos 2 horas, pero al principio hemos estado hablando un poquito, hemos estado haciendo el primer sorteo, que se las ha traído, porque, en fin, le tocaba solo a los bots,
Y después le ha tocado a Alejandro y eso nos parecía un poco feo que se lo quedara a Alejandro. Entonces ahí nos hemos entretenido un poquillo. Dice Body Rock que se tiene que ir a Imedia justo Tres. para el sorteo. Venga, pues. Venga, podemos sortear a Imedia, sí. A ver, Sí. nuestra idea tampoco es estar hasta las 1000 porque como os he dicho antes, este juego también es un poco de tranquileo para streamearlo no es el mejor porque no es muy dinámico. Pero quería aún así streamearlo porque, coño, para aquellos que no lo conocierais, y a mí de este tipo es de mis favoritos. Del tipo así de Dyson Sphere Program, Factorio, varios juegos que hay de este rollo, para mí es el que mejor, el más divertido y el más accesible también. Entonces hoy no creo que estemos hasta tan tarde, la verdad. Haciendo streaming. Lo que me gustaría por lo menos, a ver, es llegar a algún hito guapo. A ver, porque ya hemos hecho todo el nivel 0, ¿vale? Hemos hecho todos estos niveles en el día de hoy. Que el último es el que nos ha desbloqueado el ascensor espacial. Ah, el incinerador de biomasa. Por eso estás tú ahí, ¿no? Y biomasa y tal. Vale, y ahora en el nivel 1 podemos o la construcción de base, que es un poco una mierda. Ese yo no lo haría, ¿eh? Ese Como es pa... quiera, Nah. yo con el split ya estoy más o menos para hacer todo. O sea, se puede hacer bastantes cositas. Yo haría el del campo de investigación, yo creo, tío. Vale. Porque ya el montaje de piezas es muy complejo con la ensambladora. La ensambladora, gente, es como un constructor, pero le puedes meter dos materiales en vez de uno. Ahora mismo el que tenemos, pues solo tiene una boca, entonces le metes hierro, o le metes cobre, o le metes caliza. Pero en la ensambladora ya le puedes meter hierro y cobre. O ya no hierro y cobre, sino cable, por ejemplo, y placas. Entonces, claro, puedes hacer objetos más complejos y ahí es cuando la cosa se empieza también a complicar un poco. Pero yo creo que lo suyo es que nos hiciéramos por lo menos un hito más. Y yo creo que lo suyo sería el de campo de investigación, ¿sabes? Mira, voy a seleccionarlo para que veas ahí lo que Sí. pide, que tampoco es nada del otro mundo. Sí que haría lo del cobre, ¿no? Para tener esa pata hecha. Terminar esta patita del cobre. Y con la investigación vamos a poder investigar, porque esto también es una cosa importante del juego. En el juego, este planeta tú lo puedes explorar libremente, después tienes vehículos, después tienes trenes, cuidado, o sea, quiero decir, como siempre os digo, estos juegos yo os enseño los primeros compases, pero realmente tienen una cantidad de mecánicas y de tal que no os puedo enseñar simplemente en 3-4 horas de gameplay, ¿no? Pero, uy, casi me da esa hoja en la cara. Pero el juego después pues también fomenta la exploración, porque hay menas, hay recursos, hay objetos que están perdidos por el planeta. Entonces, pues bueno, se complica un poco más el asunto, tienes que ir mejorando también tu arma porque vas viendo enemigos más poderosos. Aquí he visto antes que había una cueva, eso es, me voy a meter simplemente por ver qué hay. Está dando un poco de mal rollo, pero parece que no hay nada malo. Hay unos pájaros raros. ¡Hostia! Hay arañas, joder. Las arañas me dan un asco que nadie lo sabe. El asco. Muere, cabrona. Vale, hay arañitas. Ahora se está poniendo muy de moda el tema de la aracnofobia, o sea, quiero decir, no la aracnofobia en sí, sino hacer modos aracnofobia en los juegos para que te cambien las arañas por otros bichos. ¿Tanta gente tiene aracnofobia? ¿Alguno de vosotros aquí presentes tiene aracnofobia? Me interesa saberlo. Mira, pues aquí en esta cueva hay un objeto súper raro. Voy a ver si puedo cogerlo. I strongly advise you to harvest this specimen. Vale. A ver. Un extraño objeto alienígena con una forma alucinante y de algún modo familiar.
Trabajo en proceso. Analizar esto no dará resultados. Ah, vale. Como el juego está en Early Access, esto, que será parte del lore o no sé qué historia, tú después lo llevas a la estación de investigación, que lo vamos a desbloquear con este hito, y te dirá cosas. Pero todavía no lo tienen hecho. Bueno, tampoco hace falta, ¿eh? Entonces digo que este juego, el lore, la verdad, no es muy importante. Voy a avanzar un poquito. Ah, pero a ver. Total, las arañas he visto que tampoco son... Vamos a coger un poco de plantita, porque... Si no, Alejandro se enfada. Uf, estoy escuchando algo. Respirar, tío. Estoy escuchando respirar a algo y me estoy poniendo nervioso. Bueno, un juego que tendríamos que jugar aquí, tío, es el The Forest. Ah, sí, sí, bueno, cuando salga el Early... O sea, eso es. Salga de Early... Alejandro y yo jugamos ya al 1 y nos lo pasamos pipa, o sea, en fin, nos lo pasamos literal y nos lo pasamos pipa, las dos cosas. Y ahora estamos esperando al Song of the Forest, que de hecho yo se lo he regalado por su cumpleaños, ¿eh? Soy un colega ahí guay, pero está todavía en Early Access, entonces cuando esté la 1.0, os prometo que un día jugaremos aquí en el canal y os vais a partir el culo de los gritos que pego, porque yo soy muy asustadizo. A ver. ¡Epa! ¡Hostia! Ah, vale, creía que me había caído a tomar por culo. ¡Cabrón! Ahí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Está ahí. ¡Hola! Son un poco torpes los enemigos, también os digo. No hace falta ser aquí super pro para pa cargarte a los enemigos. Vale, he salido de la cueva y he desembocado aquí. A ver. Vamos a comer un poquito. Vale, estoy escuchando dormitar. Ah, mira, ahí hay otra mena, pero creo que es de hierro igualmente. Y veis, ahí hay como unos globos extraños. Mira, ya me ha visto el enemigo. Ahí está esa movida rara. Y en fin, la cosa es, pues más adelante, ponerte a explorar todo el planeta para... Por eso vas a encontrar recursos nuevos, como el petróleo, por ejemplo. O lagos de agua, porque para más adelante necesitas... necesitas agua para ciertas recetas y ciertos objetos que quieres craftear. Entonces, bueno, la exploración está chula, pero no es algo que importante al principio. Al principio, pues te tienes que montar un poco tu base así inicial. Mira, ahí está construyendo Alejandro cositas. Está complicando la cosa, ¿eh? Sí, Jaime, el juego visualmente está bastante chulo y estábamos hablando antes que también está muy bien optimizado. Y los enemigos hay más, ¿eh? Esos son los masillas del principio, que son unas mierdas, pero después hay enemigos que te tiran bolas de fuego, hay enemigos más tochos, en fin. Pero tampoco es la gran virtud del juego. El combate es muy sencillito. Después tienes otras armas, pero son armas muy... de ingeniero, o sea, tienes como pistolas de clavos y cosas así. Pero lo interesante del juego es, en parte, la exploración, pero un poquito, y lo más importante es esto, el diseño de la fábrica. Que en un rato, cuando hagamos el sorteo, os vamos a enseñar una fábrica más avanzada y vais a ver un poquito cómo se pone la mandanga. Porque se pone un poco bestia. Esto no es nada, o sea, esto es una mierda, esto es lo que hemos hecho ahora en hora y media, pero... ¿Con qué estás, tío? Estoy optimizando la salida del hierro. Si quieres ir viendo, echando un vistazo, mira. A ver. Amigo, mira lo que ha hecho aquí. Y te lo cuento. Claro, sí, cuéntame. De la mena de hierro esa la tienes que sacar a 4 hornos y luego... 3 hornos van a 3 constructores. Sí, como veis, como la gente está viendo lo que yo estoy viendo, mejor me subo donde tú estás o tampoco es que se vea muy bien, sí, ¿no? Vale, vale. A ver, aquí se está en plancha. Ahí está. Plancha.
Bueno, tampoco se ve mucho. A ver si aquí arriba... ¡Ole! Aquí sí. Vale, pues como decía Alejandro, de esta mena, en vez de utilizar una mena para las dos cosas, de esta mena está sacando el hierro y con splits, que son estos objetos que lo que hacen es dividir las, el recurso de las planchas en dos cintas, pues está distribuyendo a este horno, de esta a este horno y a ese horno. O sea, tenemos cuatro trabajando al mismo tiempo. Después de estos hornos, pues lo saca cada uno a un constructor. Estoy viendo, bueno, aunque tenemos tres por ahora, ¿no? Sí, esos tres van a ir a para hacer planchas. Ajá. Estos y tres luego, de aquí. Sí. Porque planchas pide un huevo, ¿no? Claro. Y luego... Y de estas... Va a hacer esclavos y palos. Y barras de hierro, ¿no? Vale, 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 vale. ¿Y lo de aquí del cobre? Eso, claro, está en proceso todavía. Estamos aquí ingeniando este. Estoy de broma. A ver, entonces... Entonces, vale. Pues voy montando cosas. Contenedores por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, tienes que poner dos contenedores aquí. Bueno, sí, pon los tres, que son de los tres un poquito más alejados. Y ya lo llevamos para allá. Ya llevo yo todo para allá. Vale, aquí donde estoy, ¿no? Un poquillo. Sí. Vale, vamos a poner unos contenedores. A ver, las cosas entran por aquí y salen por aquí. Vale. Pues ponemos un contenedor por aquí. Ponemos otro... Por aquí. Y ponemos otro... Por aquí. Ah, pero a lo mejor ese... ¿No? O está bien. Porque de estos no... O te pongo otro por aquí. Okay. ¿Sabes, no, Alejandro? Sí, van a estar un poco pegados. El de la izquierda, separarlo un poquito más. Porque un poquito, ¿no? Bastante, ¿no? Porque tendría que venir de aquí, ¿no? ¿O qué? O sea, esto que metas aquí. Donde estoy yo pegando saltos, ¿sabes? A ver... Eso es. Vale, vale. Pues desmonto este y lo ponemos aquí, que va a estar justito, pero yo creo que entra, sí. A ver, 7. Vale. Entra muy justo. ¿Por qué no me deja? La cinta transportadora... No, no tiene suficiente espacio, ¿qué pasa? No, a ver. Vamos a hacerlo mejor con un poquito más de talento. A ver. Constructor aquí. A ver, yo creo que ahí tendría que tener... Esa es. Vale, perfecto. Uno también esto con esto. Y entiendo que esto con esto de aquí. Ah, no. Vale. A ver, aquí de todas maneras faltaba un constructor. No ibas a poner... Ah, vale, que el split lo has puesto aquí. Vale, entonces lo que se va fabricando en ese constructor, en este y en este, pasa por aquí y llega todo a esto, a este contenedor, ¿no? Entonces no sobra un contenedor, ¿no? No, porque este de aquí, el que has puesto justo aquí, va aquí a la izquierda. Ah, vale, entiendo. Vale. Va a quedar luego un poco feo, ahora ya lo verás, pero bueno, a ver. Vale, entiendo lo que quieres decir. Esto ahora va. Alejandro en realidad es una IA que tiene Carlos, ¿no? No creo que a nadie le guste esto. GPT, claro. Y Alejandro, exactamente. Soy brutales con los naming, ¿eh? O sea, me tienen siempre sorprendido. Pues lo apunto, ¿eh? Me gusta. Y Alejandro, sí, sí. Yeah. Joder. Es un buen nick, tío. ¿Qué va? Pues Alejandro y yo jugamos mogollón de juegos. Normalmente juegos de supervivencia.
Pero jugamos también movidas así. Yo he de decir que este no me llamaba, al principio. Es verdad, me costó entrar, pero ya una vez luego dentro, está guay. Aquí le tengo, picando. Aquí, con el látigo. Mirad qué emporio tiene, hombre. Hombre, yo no me gusta recurrir al chiste del andaluz muy a menudo, pero tenéis que entender que aquí cada uno aporta lo suyo. Yo motivo, sobre todo. Yo le motivo, le cuento un par de chistes, le regalo un jueguecito. Le digo, ay, mira, tío, cuando le veo raro con un juego, pues a lo mejor se lo regalo cuando lo veo de rebaja. Entonces ya se ve obligado a jugarlo. Cada uno tiene sus técnicas aquí. Ahora, estamos jugando al Terraria, al mod este, ¿cómo se llama? El Calamity. El Calamity, lo estoy marcando, Alejandro. Tienes que reconocer, Cuidado. Nos lo estamos pasando guay. Ya hemos jugado a Terraria, de hecho ya hemos jugado en el canal a Terraria. Y nos lo pasamos en su día en el modo básico. Pero ahora estamos jugando en un mod que se llama Calamity, que añade mogollón de bosses, mogollón de armas. Y estamos jugando con el tercero en Discordia, con Diego, que es el otro colega con el que jugamos a este juego y que iba a estar hoy. Pero no sé si vértigo o cagalera, no sé exactamente lo que le ha dado, pero al final no ha podido entrar. Hostia, la que estás montando aquí, Alejandro, ¿no? Ya está. ¡Ay, ay! Ahora ya. Me he caído. A ver. Es que quiero ver. Ah, vale. No, ahora, me he caído de aquí. No, internet. A ver. La mena está optimizada al 100%. Está feote, obviamente. Está feote, pero es que, a ver, si queda el chico este se iba a ir en nada. El body rock, es verdad. Claro, sí. El señor, no sé si chicos. Es señor, yo lo conozco y es de nuestra quinta, ya una persona hecha y derecha. Bien. Vale, pues nada, ahora solo queda darle chicha, como quien diría. Hostia, pero... O sea, está fea la fábrica de hoy, ¿vale? Pero claro... Está optimizada, que es lo importante. Eso es, está optimizada. Que Alejandro estaba nervioso porque veía que no... Al final, fíjate, todo viene de un mismo... O sea, todo viene de aquí. Eso es. Todo viene de este, de esta mena de aquí. Entonces a esta no le estamos dando mucha... ¿No? Bueno, ya más adelante, claro. Espera. Ya por aquí... Ahora viene el tendido de Blanca. De Bangladesh. El tendido eléctrico. Hostia, es verdad que no lo tienes todavía esto unido. A mí, mi sonido favorito de este juego es cuando se va la luz. Sí. De hecho, no sé si tenemos tanta potencia para darle a todo esto, Que me apuntaba aquí una cosa, Alejandro. Te has venido arriba. Yo quería solo traer lo del cobre desde allí. Que digo, bueno, vamos a traernos el cobre, que eso da para mucho. Pero se ha liado aquí con el hierro. Todo esto es de hierro, gente. O sea, todo esto es para el hierro, que es uno de los elementos principales, es decir. Pero bueno, a mí mi sonido favorito del juego es cuando Alejandro decía, bueno, voy a conectarlo todo, ¿eh? Le daba el botón y sonaba ¡pum! Y se iba todo a la mierda, ¿sabes? O sea, se pudría la fábrica entera y se paraba todo. Y era como... Y ahí ya se picaba. Porque yo le decía, bueno, a ver. Y él me decía, no, déjame un momento. Y ahí se rayaba ya y se tiraba ya. Ahí media hora dándole vuelta a ver qué es lo que fallaba. Yo mientras, pues iba dando vuelta por ahí. Me mataba un bichillo. Cogía una babosa de las de investigación. La investigación era cosa mía. Cuidado. Hay altas probabilidades que pase ahora El sonidito, ¿no? Pues sí, estoy deseando. O sea, estoy aquí ansioso de... Avísame cuando vayas a conectarlo y se vaya todo a la verga. Carlangas, ¿qué andas? Oye, ¿qué tal, Miki? Pues aquí, jugando a este jueguín... Nos está quedando feísima la fábrica. ¿Tienes bobina de cobre? Tengo de todo. Tengo una. A ver, me hago. ¿Te hago o...? Estoy en ello. Ah, vale. Pues Miki, estamos jugando a este juego que va a hacer fábricas. Y esta es nuestra fábrica por ahora. Que es muy fea. Y por ahora solo sirve para hierro. Pero bueno, en esa estamos. Yo creo que se entiende fácil. Lo que pasa es que, bueno, espérate, voy a irme a un lugar alto. Se ha ensuciado un poco, ¿no? Sí.
O sea, ahora muy, muy accesible. Carles, dale al sorteo antes de que se vea Body Roll, es verdad. Venga, venga, pues tú vete haciendo el sorteo y ahora cuando vuelvas, antes de vale. Lo... ¿Vale? Minimiza. Pero simplemente para pa los que hayan llegado nuevos, esto saca hierro. Estos son hornos que lo convierten en lingotes. Estos son constructores que lo convierten en cosas, en clavos, en barras, en placas de metal. Y todo eso al final termina en los contenedores para almacenarlo. Es muy simple, pero está feísimo. Está hecho un poco, pero bueno, porque estamos aquí con las prisas y tal. Ahora Alejandro está haciendo el tendido eléctrico para alimentar todas estas cosas. Y me da a mí que esto no va... Esto va a pegar un peo. Hace... Ah, mira, por ejemplo, hay otra babosa ahí. ¿Veis? Ahí arriba hay otra babosa que eso se investiga y te desbloquea cosas. ¿Qué pasa? Que hay aquí, como veis, gas que te mata. Mira, me voy a meter. Y me empieza a joder. Me empieza a joder la vida. Para entrar aquí necesito la mascarilla. Y para hacer la mascarilla, pues necesitamos otras cosas. Por eso os digo que también el juego tiene como su exploración, plataformeo, porque después tienes que ir saltando de sitio en sitio, de montaña en montaña. Pero en fin. Pero es algo que se explota más adelante del juego. ¿Qué tenía yo que ir haciendo mientras? ¡Ah, el sorteo! Vale. Venga, voy con el sorteo. Que me daría pena que se fuera Body Rock y no... A ver, os voy a leer antes. Fábrica de galletas. No, es una de, es una pena. Si en un futuro hay un mod, pues obviamente se lo meteremos. Pero ahora mismo lo que estamos es produciendo cosas hechas con hierro, cobre y... ¿Qué era el otro? Y caliza, ¿no? Ahora hacemos planchitas, barras, tornillos, alambres, cables, hormigón... En fin. No es algo tan bonito y yo qué sé, inspiracional como una galleta, pero está guay. Te veo aquí complicado, ¿eh? Te veo aquí dando muchas vueltas, ¿eh? Sí, sí, está complicada la cosa. Te voy a hacer el sí. Sorteo. A ver, pausamos aquí. Uy, voy a cambiar la sensibilidad del ratón. Ahí está, ya la tengo normal. Que es que le he bajado la sensibilidad, gente, porque si no veis muy rápido. Yo normalmente juego con más sensibilidad. Entonces la cabeza se mueve más rápido. Para el que está jugando, está muy bien. Pero para el que lo ve, pues lo mismo le entran mareitos y ganas de potar. ¿Estáis ahí apostando a que va a ser el Dead Stranding? Cierto, es el Dead Stranding. Voy a sortear el Dead Stranding. Uy. Hace multivac no quería. Yo sé que Jaime está deseando porque es un juego que le pega muchísimo. sí. Pero oye, pero no hacerle feo tampoco a Caballo Regalado o a Dead Stranding Regalado. Tampoco, ¿no? Seamos aquí ahora. En fin. A Bebé en Bote Regalado, ¿no? Exactamente. Ese ya me tocó en Hadouken hace tiempo. Ah, mira, pues entonces. Entonces te quitamos de la lista. Si te toca. Bueno, a ver, vamos a ponerlo esto a pantalla completa. Un segundo, que estoy preparando la página del sorteo. Vale. Y vamos a sortearlo. A ver, dame un segundo que voy a copiar la lista de la gente que estáis ahora aquí viendo el streaming. Pa, 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 pa. Aquí lo tenemos. Os copio. A ver, esta lista yo creo que es de los que han pasado por aquí, no de los que están en este momento. Entonces ya he dicho que condición sine qua non es que el premiado me tiene que escribir ahora por el chat. Si no, hacemos reroll y a otra cosa mariposa. O sea, y probamos otra vez. Joder, aquí hay una línea rara. Espérate, el que se llama Tensu barra baja, pero 20 barra bajas seguidas, es que me extraña, pero... Creo que hay un psicópata por aquí, llamado Tensu. Sí, es un hombre, vale. Correcto, no hay problema. Vale,
Pues nos ponemos aquí para que veáis que no hay trampa ni cartón. Mira, aquí está Mickey. Bueno, me quito yo. Yo soy Meldau, que estaría feo. Y voy a quitar también a Alejandro, que ganó antes. Y no se lo dimos, porque Alejandro, en fin, es que no es hay de que apoyar a la comunidad, hombre. Aparte, tú también tienes el juego ya, tío. No lo vas a querer por duplicado. Huele a bot. Sí, huele a bastante bot. Hay nombres aquí un poco raros. Por ejemplo, Isabel. Bueno, Isabel sí que me suena, ¿no? Quítame, Carlos. No, pero... No, y acabo de... Da igual, da igual. Mira, os digo una cosa y hacedme caso. Si os toca y no os mola, se lo regaláis a alguien y ya está. Y ya está. O sea, tampoco os rayéis, ¿sabes? O en el próximo Hadoken de mañana lo pegáis en el chat y el primero que lo copie y se lo desbloquee, pues que se lo quede. ¿Sabes? No exactamente. O sea, no rayéis con eso tampoco. Porque si no... Si ahora me tengo que poner a quitar y a poner... Yo lo tengo, quítame, ¿ves? No. Mejor lo hacemos de esa manera, no os rayéis. Vamos, en el caso de que ganéis y me digáis que ni de coña queréis ese código en vuestra memoria interna, pues le doy a un reroll y lo volvemos a sortear y ya está, ¿vale? Así que nada, desde Stranding calentito, os iba a poner un tráiler, pero creo que entonces se nos va aquí todo el mundo. Ya conocéis el juego, obra maestra de nuestro querido Hideo Kojima. A ver quién se lo lleva. En 3... 2, 1, placa. Hostia, Draftnat. Creo que salió antes este día, ¿no? Draftnat. ¿Estás en el chat? ¿Cómo se dice? Materialízate en el chat. Escribe algo. Y si, fíjate, es que el segundo es jajajaja. El tercero está en su barra baja infinita. Si Draftnat no está, hacemos un reroll. Nada de segundos y terceros, ¿eh? Si Drapnas no está, reroleamos y hasta que le toque a alguien. Aquí tenemos toda la tarde. Así que nada, parece que no escribe. Vamos a darle un momentito mientras yo tengo ya el café frío, porque siempre se me olvida en los gameplays beber un poquito y tal. Ay, qué calores tengo hoy, de verdad. Como no me pongo. Ya empezado pronto, tío. Sí, tío. Yo iba a contratar el aire acondicionado con el Corte Inglés. Se lo iba como a comprar. Pero nos han dicho que tarda mes y medio en venir el que da el ok a la instalación. Y otro mes y medio en instalarlo. Entonces les digo que ya para el verano que viene. Entonces. Entonces hemos dado con otra empresa. Por alguien del trabajo de Eva y tal. Que sí que viene este miércoles. O sea, en 3 días. Y en otros 2 o 3 días nos lo instala. Así que de puta madre. Porque llevamos aquí un montón de años viviendo, pero siempre dejamos el aire para el año que viene, para el año que viene. Y en fin. No, ya el año pasado fue demasiado. Sí, o sea, ya... O sea, además yo aquí con el ordenador en el despachito no aguanto. Mucha calor, exactamente. Pues nada, Dragnat es el bot del día. No ha hecho presencia. Así que volvemos a tirar los dados. Death Stranding en 3, 2, 1 para Isabel, que tiene nombre de bot femenino. Vamos a ver si Isabel, por favor, pronúnciate en el Día de la Madre. Pronúnciate. Pero yo creo, es que no me suena que haya escrito en todo el chat. Me cago en todo, ¿eh? Esto es increíble. Estas cosas que pasan. Rooster, yo no sé si es la primera vez que vienes al directo o tal. Esto me pasa siempre, tío. O sea, siempre que sorteo algo, parece que tengo yo más ganas de dárselo que la gente de recibirlo. O sea, si le toca a alguien, o es un bot, o es un... iba a decir un tarado tampoco, pero un troll que no contesta, o después otro que me dice, no, es que yo solo juego en Play 3, y es como, tío, me cago en todo. O sea, siempre me ponéis todos los inconvenientes del mundo y al final tal, ya las mujeres no se acercan. Bueno, a ver, tenemos alguna seguidora en el canal, pero obviamente es el 0,001 % de la comunidad de Hadoken. Nada, pues como no ha dicho nada, vamos a tirar otra vez. Draftnat otra vez. Esto es increíble. Voy a tirar otra vez.
Uy, ahí a 3, 7, no. Primiventor. Primiventor, no me lo puedo creer. Ese es este, ¿no? Es Lázaro. Ese es Diego. No, es ¡ah, Diego! ¡Hostia puta! No, pero Diego lo tiene. Mira, este es el otro chico que se iba a conectar para jugar con nosotros. Ya decía yo que me sonaba, por eso he dicho que sí era Lázaro. Jorge. Jorge, sí, que también es Sir Jorge amigo, también es colega. Bueno, pero si le llega a tocar a Sir Jorge es otra cosa. Pero es que Primiventor lo tiene. O sea, Diego tiene el juego. Sí. Así que no. No es tongo, no es tongo multivada. Es que si aquí somos cuatro gatos, coño, pues es normal que un tercio pues sean amigos, mis primos. Bueno, mis primos al final. Entre los primitos de la fase aquí, ¿sabes? Pues ya. Vale, otra vez, again. Esto es la polla, ¿eh? Nos tiramos aquí medio año para el Death Stranding. Y sabéis otra vez, esto es increíble. No. Que, o sea, no, bórralo, no. Tío. Bueno. ¿Borro? ¿Qué? No, pero es que aquí en Borro. Alice Hydra. Eso también huele a bot. Huele a bot. Huele a puerto, ¿eh? A ver, Alice Hydra. Que si no, ojalá, ¿eh? O sea, quiero decir, no porque sea chica, sino porque ya terminemos con este sorteo infinito. Alice Hydra. Mira, ¿qué parece? Dime. Una. Pero si no. Que diga el chat. No, los que quieren el juego y hacemos un sorteo entre ellos. Ah, vale. ¿Qué parece? Bueno. Pero es que no lo va a decir nadie, Alejandro. Esta gente son unos cabrones que solo les gusta el God of War y el otro. ¿Quién claro, una obra a maestra? Ti te parece bien multivado porque vas a decir, a mí no. Mira, el None 11, de hecho, ha entrado de nuevas. No está ni en la lista. Cosa que también me sabe mal. None, estamos sorteando un Death Stranding. Si lo quieres, te lo lleva. Se han flado a lo loco aquí, ¿sabes? Ya. No, pero. Es verdad, para él, ¿no? Yo creo que para él. Ya, para Juan G también lo quiere, el Juan. Ah, el Juan G. No, pero Juan G lo quería. A mí me interesa para un amigo. Ay, vale. Es que. Pero Juan G, si a ti te da igual dárselo a None, que acabo. Ah, lo tengo, venga, aquí. Llevamos media hora, None. No, dice el otro que tal. Pues, no, Juanje, si es que creo que ya estás escribiendo. Ha dicho que lo tiene. Nada, pues para tu primo, no, para un amigo. Para el amigo de Juanje, se acabó. Que me estoy aquí acalorando, lo estoy pasando hasta mal. Uy, yo también lo quiero. Cuidado. Venga, pues vamos a hacer lo siguiente. Decidme quién lo quiere, exactamente. ¿Lo quiere? A ver, espérate. Bueno, a ver, vale. ¿Lo quiere Juanje? Lo voy a sortear entre vosotros. En plan Battle Royale. Y quien se lo lleve, que se lo lleve. Está bien escrito, ¿no? Juanje95. Rooster ha dicho que también. Joder, vaya nick tenéis, tío. Espérate, voy a copiarlo y pegarlo, porque si no me tiro aquí. Hombre, pon Rooster solo, ya está. Ah, también es verdad, no tengo que poner el nombre entero. Que soy yo de mi pueblo. ¿Alguien más lo quiere o es un combate a navaja? Mira, hace multivar también lo quieres, está tontorrón. ¡Hala, hala! Venga, hace multi. Voy a poner hace multi simplemente. Bueno, voy a ponerlo entero. Ahí está. ¿Es la definitive en Destiny? Hostia, ¿la versión? Creo que sí. Creo que es la de. Es que no lo sé. Es de Steam, eso sí. Pero no sé si es la definitive. Ah, la Director Cut, perdón. Que era eso, no sé si es la Director, ¿eh? Creo que no. Creo que es la base. Estoy casi seguro que es la base. Pon multipolla, sí. Y SPC, exactamente. ¿Tú lo quieres, HMR? ¿O no lo quieres? Porque entonces ya nos quedamos con estos tres y que sea lucha corpa a corpa entre estos tres. ¿Me parece correcto? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Por qué dices me parece correcto? ¿Qué es lo que ha dicho Rooster? Yo también lo quiero. Ah, no, que le parece correcto. Bien, bien. Ah, bien. Aunque pongamos multi. Solo lo quiero si es la última edición. Ah, ya, el tío aquí se pone exquisito. Exquisito. Ah, pues no lo sé, lo siento, no lo sé. creo que no es la. Vamos a sortearlo entre Juanje95, Rooster Cockburn y Hace Multivac. ¿De acuerdo? Chin, chin, chin. Hola, Galletín, saluditos de Gema. Ah, hostia, pues saludos. Pues no sabía que eras tú, pero es verdad, coño, Jedi. Vale. Pues mira, Gema es una de las pocas chicas que forman parte de nuestra comunidad, pero las hay. Hay pocas, pero las hay. ¿Tú, Miki, lo quieres también o no? ¿Jedi? Tenemos aquí un Death Stranding que nos lo quitan de las manos. No, pero ellos lo tienen también seguro. A ver. Ellos lo tienen.
Ah, sí, sí, es que lo quieren, creo yo. Vale, pues si lo quieren. Venga, pues ya está. Entre vosotros cuatro. Como que sí, sí, dos. Eso ya me... Ah, no, no, vale, que no lo quiere porque lo tenéis dos veces. Venga, pues entre Juan G. Ruster y Hace Multiván, señoras y señores, el Dead Stranding versión estándar que ASMR ha despreciado es para... 3, 2, 1... ¡Juanje! Coño, tantas vueltas. Al final se la lleva Juanje, el cabrón que se lleva todos los sorteos. La mitad de estos sorteos se los lleva él. Yo no sé cómo lo hace. Ay, Dios mío. Vale, pues te apunto por aquí. Juanje, por favor, lo mismo que le he dicho a Egun. Tened los susurros en abierto porque si no, no os lo voy a poder regalar. Y estamos en la de siempre. Juanje. Uy, espérate que te he escrito mal. Juanje 95. Ay, Dios mío. Qué estrés, bueno, de verdad, bueno, que me da un estrés sortear esto. Bueno, es lo que tiene soltar ponzoña, que al final. ¿Ponzoña de qué es? El de Death Stranding. Y además, si tú lo tienes y te gustó, cabrón. A mí me encanta. Rooster se ha quedado ahí con la espinita. Me ha dado pena. Yo fíjate. Que iba mucho por Rooster, ¿eh? Pero en el corazón, pero porque Juan es el tío, se lleva la mitad de los sorteos del canal. Yo no sé qué tipo de movida hace, cómo hackea el sistema para llevárselo todo. Pero bueno. Vale, pues nada. Ponemos esto en marcha a ver qué pasa. Vale. Señoras y señores, lo que puede pasar ahora es que este sistema que se acaba de sacar de la manga Alejandro para optimizar el hierro funcione de puta madre. A ver si me puedo subir la roca. No me puedo subir. ¡Oh! ¿Habéis escuchado eso? Hazlo otra vez si es posible, por favor, Alejandro. Este es mi sonido favorito en el juego. ¿Escuchad? Espera, ¿si salta? No salta. Es que estaba por a ver si quieres escucharlo. Posible roto. Ahí estamos. Ese es el sonidito de... ¡Se jodió la wea! Ahí está insistiendo. Pero entonces, ¿funciona o no funciona? No funciona, sí, ¿no? Sí. Ah, sí, ver, funciona. 1-1. Ah, vale. Bueno, pues mira. Sí que funciona. Voy a ver que esté todo conectado y produciendo. Mira, estoy viendo que están entrando aquí. A ver, aquí. Vale, aquí están entrando las placas. ¿Veis? Vale. Las placas que hace ese constructor, este constructor y este de aquí. Están entrando. Por aquí abajo, de una manera muy poco estética, lo están entrando. ¿Sabes qué pasa? Claro, que es que este almacén debería estar, pues según sale, ¿sabes? En plan, como con una. Claro. Con una cinta transportadora de 1 metro. Pero bueno. Se ha hecho lo que se podía. Sí, es el fallo que tiene esto. Tío, ya, ahora tengo yo la culpa porque he puesto yo el contenedor, ¿sabes? Y por otro lado, por aquí estamos recibiendo las barritas de hierro, súper ricas, qué bonito. Y aquí los clavitos. Ah, no contaba yo con los clavos. Cuidado. A ver, está bien, te tengo que reconocer que no ha quedado mal. A ver, uy, estoy intentando subir aquí. A ver, ahí está. A ver, está ojito, ¿eh? Desde aquí. No, ha quedado bien. Medio que nunca se han metido Sergio Aureal o Lázaro a verte. Jamás, Jaime, jamás. El único que se ha metido a verme es Control, porque el tío es más majo que las pesetas. Pero Sergio, Lázaro y Aureal jamás han entrado a mi gameplay ponzoñero. Tampoco les culpo, pero son unos malajes, exactamente, yo. Exactamente. ¿Qué hace? ¿Pasamos de lo del cobre o qué? Sí, yo pasaría ya un poco a la otra fábrica también y... Vale. Me echaba que pues esto chilla, se puede... Podemos estar ahí un buen rato. Sí. A ver, un buen rato. Sí, por lo menos enseñando un poco. Sí. ¿A qué nos hemos quedado? Ah, vale. Entonces ahora la historia, como veis, estamos haciendo este hito de aquí. La historia es que estamos haciendo ya los tornillos y las placas que habéis visto antes... Pero las bobinas de cobre las tendríamos que hacer con esta de aquí. Que no lo tenemos terminado. Deberíamos terminar esta parte, poner aquí el horno, detrás el constructor y detrás un cofre.
para ir acumulando bobinas de cobre y así pues ya tener el hito de campo de investigación. Y ahí es donde entra la investigación, que es una cosa que a mí me mola mucho, porque es una cosa que fomenta mucho la exploración y demás en el juego. Pero bueno, otro día, pásanos el teléfono. No, no, sí. Pero eso, en otro momento, en otra ocasión, el teléfono, entiendo, de Sergio Oreal para amenazarles y decirle, oye, ¿qué hacéis que no venís? A ver, yo creo, ahora viendo la fábrica desde aquí, yo creo que para haber empezado hoy mismo, está bien, está bonita. A ver, la voy a intentar ver desde aquí arriba. Lo que pasa es que creo yo que es demasiado, está demasiado lejos como para que se aprecie mucho, ¿no? Tendrías que subir ahí detrás. ¿Dónde? Detrás del hierro. Ah, aquí arriba. Hostia, a ver, a saber, ¿no? A ver, si no, si no se tarda mucho. A ver, vamos. Sí, por aquí, por este lado, ¿no? Por la izquierda. Por la izquierda, sí. A ver, a ver. ¿Vienes para aquí? Sí. A ver, a ver. Ole. Mira qué preciosidad. Bueno. Fijaos, esta es la fabriquita. Y todo sale de esta mena. O sea, porque esta está inutilizada. O sea, todo sale de aquí. Y como veis, taladro, hierro. Estos split los llevan a distintos hornos. Que hacen lingotes. Y de esos los llevamos a constructores. Que fabrican, pues lo que habéis visto, las barras de hierro, los tornillos y demás. Bueno. No está mal, no es la más bonita del mundo. ¡No, no! pero no está mal, está bonito y tal. Míralo. ¡Ole! A ver. Sí, sí. ¡Ole! Ahora voy cerrando y voy abriendo el otro. Sí. Además, quiero que vea la gente lo que pasa cuando... Eso es, ¿habéis visto? Acaba de cerrar partida Alejandro. Pero su personaje se queda aquí, se queda con nosotros para siempre. Así, si yo entro por mi cuenta a mejorar, o mejor dicho, a empeorar nuestra fábrica, pues siempre podré tener aquí al ladito a Alejandro y, bueno, hacerle burlas, ¿no? Y cosas por el estilo, lo típico, vaya. Lo típico que se le pide a cualquier juego cooperativo con faceta multijugador. Vale, ya estoy, cuando quieras puedes... Voy. Pues esto es una pasada, lo que habíamos hecho. Vais a flipar, bueno, vais a flipar. A ver, tampoco crees tanto hype. Sí. Ahora os vamos a enseñar, y ya con esto vamos a terminar, vamos a enseñaros un poquito a la fábrica, a contaros un poquito, porque tampoco es que nos acordemos demasiado. Pero os vamos a enseñar la fábrica que hicimos en su día Alejandro, Diego y yo. Estoy viendo que es súper fácil unirse a una partida, cosa que antes Alejandro ha tardado 5 o 10 minutos. Me ha dejado, tío. Vale, estamos entrando. Vale, espérate, porque quiero irme a un sitio antes de enseñarlo. Puedes irte a donde nos hemos ido, al despedir. ¡Ah! Hostia, pero... Vale, venga. Vamos, si quieres. Sí, sí, me parece bien. Pero, ¿y dónde coño está eso, tío? ¿Dónde estás, Ambrosio? Estás como lejitos, ¿eh? Vale, dadme un minuto, gente. O menos, inclusive. Hostia, que estoy a tomar... ¡Ah, espérate! Vale. Estás con el coche, ¿no? No, calla. Espérame, que tampoco... ¡Calla! Ah, vale, donde nos hemos ido antes, pero hasta... Pero vamos, ese sitio se queda pequeño, también te digo. Ya, sí, sí, voy para allá... Sí, ver, voy para allá. Quieras. ¿Tú también vienes o qué? Sí, también está guay la parte de lo del agua. Mira. Pues... Espérate que...
Espérate que me matan, ¿sabes? No, no sé dónde tengo el taser, tío. Ah. Con la rueda aquí podíamos cambiar, que yo no sé por qué con lo otro no podíamos. Ya. Sí, sí que podíamos, pero es que no teníamos... Tienes que poner cosas en la mano y solo teníamos un espacio para la mano. Ya después eso va evolucionando, ¿sabes? Vale, vale, vale. Ya me estoy acercando al punto... Aquí. Ah, vale, 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 vale. ¿Qué tal se ve? Bueno, bien, pero no es el mejor punto. Pero bueno, ahora... Va a ir empezando. Sí. Bueno, pues esta es la fábrica que teníamos. Carlos, a la próxima vez que hagas directo, píllate 10 o 20 kits de juegos de mierda por 5 céntimos cada una. Y que el directo sea todo sorteo, porque menuda risa. Pues oye, también es verdad. Pero claro, es que cabrón. Imagínate si sorteamos 20 juegos, la que podemos echar aquí... Pero bueno, es la idea, ¿no? Oye, pues no me parece mala idea hacer un especial sorteo, ¿no? Especial... Especial... La relatividad del tiempo, ¿no? Especial, sí. Mira, yo compro un par, me animo. Ya me bueno, animo. Pues... Esta es nuestra fábrica que teníamos. Lo que pasa es que esto es enorme. O sea, no estáis viendo... No estáis viendo en su correcta dimensión... lo que tenemos entre manos aquí... Tenemos... Bueno, no sé si tienes tú para desplazarte con cable. Sí, ¿no? Sí. ¿Tenías esto? Bueno, esta es la pistola de clavos, por cierto. ¡Hostia! ¡Epa! ¡Toma! ¡Buah! La que le he metido. Muerto. El espadón. Ah, es verdad, el espadón. ¿Eso? Mira, 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 mira. Tenemos un espadón láser, bueno, en fin. Lo voy a tirar por aquí, tío. ¡Hostia! Me ha empujado el bicho. Vale. Vale. A ver, ¿me subo donde estabas tú? Sí, por ejemplo. Ahí tienes esas escaleras, tienes los tubos. Ya, pero quería enseñarlo para un viaje más larguito el este. Bueno, aquí tenemos hasta un gachapón. Esta es como nuestra zona de contenedores, que tenemos varios. Hay más arriba. Y entonces mira, todo llega hasta aquí. Mira cuántas bobinas tenemos en este. A ver, ¿dónde? Este mismo, por ejemplo. Pues fijaos. Antes necesitábamos 300 bobinas para hacer el hito, ¿no? Pues mirad cuántas bobinas tenemos aquí. Aquí tenemos unos cuantos cablecillos, en fin. Lo típico. Por allí tenemos la energía, que antes era... No sé si quieres que vayamos a ver la energía. Sí. Mira, súbete por aquí. ¿Cómo se usaba esto, tío? Al clic te lo pones. Lo tienes que poner en la con la rueda. Ah, vale. Saltando de cable a cable. Ah, coño, pero no saltaba al siguiente, tío. No me acordaba pero de esa. Llegas, desde ahí llegas. Pero tienes que mirar a. ¡Puf! Ahí. Sí, en el siguiente. Ya, pero es que no le sale del orto. Cago en todo. Es que no me acordaba mira, de cómo se hacía. Mira, haces así. Te vienes, saltas y luego te subes. Ah. ¿Pero lo tengo que dejar pulsado? No, sueltas. Ah, vale. Es lo que me está... No, pero si suelto se... Me baja, tío. No, mira. Tienes aquí. Justo antes de que llegue el poste, no empieces en este. Empieza aquí, en el del medio. Saltas y antes de llegar saltas... Uy, ahora no me ha salido. ¿Sabes? Tienes que ir con la inercia. Me cago en la madre que te parió, Alejandro. Esto es más difícil ahí. Que... A ver, espera. No, Sí, la has hecho, te ha salido ahí medio de chorra. A ver, espera. Súbete por Digolandia, que se llama el segundo piso, y te vas andando. Sí, exacto. Eso es lo que voy a hacer. Vale. Es que de esto, gente, hace lo mismo 2 años, ¿sabes? No me acuerdo bien de cómo sí. Se utilizaba. No me acuerdo bien de cómo se usaba esta mierda, tío. No me sale a mí.
Pero bueno, fíjate, o sea, habría tardado menos tiempo por aquí. Esto es todo para energía. Entonces, lo que usamos de energía es carbón. Ya no usamos... Ah, bueno, no. El carbón lo traíamos para acá, ¿no? Y con esto era la central eléctrica, ¿no? Claro, con el agua... Estas tuberías que veis aquí... ¡Uy! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Que he reaparecido en... A tomar por culo, porque le ha dado la gana al juego. Esto está ya más bugueado. A ver, vuelvo. Disculpadme. Eso donde estáis subido, Alejandro, es un ascensor, ¿veis? Joder, me hace movidas, tío. Se me buguea el tubo, ¿sabes? No sé si es porque es un mapa por el que han tenido que pasar. Tubo de bajada. O no sé si. No, pero no es de, no hay tubos de bajada y de subida, hay tubos y fuera. Pero bueno, este mundo tiene 2 años y lo mismo ha habido 20 actualizaciones de por medio. Entonces, puede que me esté haciendo cosas raras, gente. Pero bueno, eso que donde estaba Alejandro es un ascensor de materiales, ¿veis? Que es otra de las cosas que después tiene. Lo estamos llevando aquí para tener carbón, porque con el carbón... ¿cómo era? Como que procesamos el agua, ¿no? Claro. Y con eso hacemos energía. En estas centrales de aquí. Y esto era para no rayarnos. Toda la energía de toda la fábrica se sustenta desde aquí. Desde bueno, este claro. Y aquí había también un lago. Hemos cubierto el lago con claro. Los extractores. Es lo que estaba intentando antes enseñar, la tubería. Aquí debajo había un lago. Y con estas tuberías lo que hacemos es extraer el agua. ¿Veis? 120 metros cúbicos de agua por segundo. Por minuto, se mueve esto. Entonces, lo que pasa es que lo tenemos tapado porque es mucho más fácil andar que nadar. Y es mucho más cómodo. Pero aquí debajo, ¿veis? Hay un lago. Ahí se ve la agüita un poco. Y con esto abastecíamos todo a nivel energético la base. Después, a ver, alguna cosita que os podemos enseñar. A ver. Como veis, el ascensor espacial es mucho más tocho. Me voy a echar una cerveza a ver si se remonta el juego. No, hombre, ahora poco va a remontar. Ya estamos enseñando un mapa antiguo, Jaime. Tampoco me pidas ahora. Esto es de tranquis. Esto es ahora mismo de tranquis. Mira, ¿veis eso de allí al fondo? Es uno de nuestros vehículos que va llevando y trayendo materiales de un sitio a otro. Porque nosotros no tenemos trenes, pero sí teníamos vehículos. Ahora os lo enseño. ¿Veis? Está en la fábrica un poco, para que podáis ver. ¿Veis? Estos son otros objetos que ni siquiera habéis visto antes, que son objetos mucho más complejos de hacer. O estos, por ejemplo, de aquí. Cinta transportadora, tal, no sé qué. Mira, esto, por ejemplo, es una ensambladora. Aquí le metes 2 elementos en vez de 1, en este caso micelios y biomasa, y te sacan tejido, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y, bueno, aquí de hecho sí que teníamos... Y veis, se pueden overcloquear, pues con esquirlas de energía, con tal, en fin, que eso... Hay algunas máquinas que las tenemos overcloqueadas y hay otras que no. Creo recordar que esta... A ver, si memoria... No, esta tampoco. No me acuerdo cuáles teníamos... Por allí. Es que este era lo nuevo que ya llegamos, que son máquinas que necesitan 4 entradas sí. De materiales y ya fue como... Sí, aquí se complicó la cosa. Estas flechitas sí. Que veis son las flechas de los vehículos. Para que lleguen y se vayan y van dejando cosas, se vuelven a ir, en fin. Todo el tema. ¿Por qué? Porque donde van esos vehículos, que es una carretera enorme, que si me pongo ahora a andar, llego mañana, es donde íbamos a recolectar el petróleo para ciertos elementos que son necesarios para la base. Y bueno, como veis, pues bueno. Te puedes subir en los camiones, los, o sea... ¡Ah, mira! Es verdad. Mira a ver si te puedes subir. No puedes entrar. A ver.
No, ¿pero por qué? Porque estoy yo dentro. ¡Ah! Estás tú manejando este. Vale, vale, vale. ¿Veis? Pues estos camiones son los que llevan y traen. Y no, no os podéis imaginar el trabajito que fue hacer esta carretera. O sea, de locos. O sea, fue una operación. A ver, me quiero montar yo. Dale, dale. No sé por qué no está funcionando ahora el camino. ¿Será porque has hecho? No puedo entrar. O sea. Ya. Ahí estamos. Que me caigo. Vale. Esto es otra cosa, ¿eh? Los hay más grandes, los hay más pequeños. Obviamente, también tienen su combustible. Y con estos camiones, pues, traemos y llevamos materiales. Esto fue... O sea, el hacer estos... Me acuerdo, tío, de lo del camino y la ruta. Eso fue una movida. ¿Sí? Fue una currada de locos, tío, porque... Porque, en fin, porque es que... Tienes que ir poniendo como los puntos, más o menos, de... Que claro, que los nodos y tal. Lo que no sé es cómo se le daba otra vez... Ah, mira, creo que... No. Ahora estoy otra vez dentro. Abrir menú de grabación, ¿veis? Con el menú de grabación tú le decías por dónde ir, por dónde no ir. En fin, una paranoia. Y eso, el camino es enormísimo y es una locura. O sea, me acuerdo cuando decidimos en plan de, venga, vamos a hacerlo. Hasta que lo tuvimos terminado y tal, para intentar usar la distancia pues más óptima, ¿no? Para mover todos los materiales y demás. Fue un quilombo de cojones. Y bueno, pues ahí veis la fábrica. Desde aquí se ve bastante chula. Estoy escuchando cosas. Ah, no, es la fábrica usándose. Y nada, ¿cuántas tardes estuvisteis haciendo la carretera? No lo sé, pero en esta fábrica estuvimos unas 45 horas. Sí, esto que veis... Esto que veis son 45 horas de partida. Que obviamente es lo que os digo, ¿eh? No es solo montar, es porque esto no salió así a la primera. Obviamente desmontamos, volvimos a montar, tardamos tiempo en explorar sitios, por ejemplo, para encontrar el petróleo. Pero sí, esta fue una partida de unas 40 horas más o menos, que es muy tocha, o sea... Parece un poco tontería. Joder, ¿ves? Este ascensor me hace cosas raras, tío. Cuando lo cojo, me vuelve a llevar a él. Está como bugueado. Pero como veis, el juego va súper fluido y súper bien. Y, coño, tienes todo esto a tu alrededor que yo en cualquier momento puedo coger, ¿veis? Estas cosas, o sea, están físicamente todos estos objetos aquí rulando. Y coño, el juego va bastante bien de frames y todo. Yo la prueba que hice ayer, el juego me iba a 150, 160 frames por segundo. O sea que está bastante bien optimizado. Y nada, esto es un poquito satisfactory. Esta es un poco la movidilla, es como una droga porque, como os digo, la cosa va a más y a más y a más. Y lo que al principio parece que vas a tardar un día, después te lías y tardas el triple. Pero si te gustan los juegos de gestión y no vas con prisa, vas tranquilamente y quieres echarle tus ratejos y demás, pues la verdad es que mola bastante. ¿El túnel Futurama Tocho lo has enseñado? Pero ven por dentro, tío. Ya lo he enseñado por dentro. Ah, vale. Estaba aquí dando un paseillo. Así que nada. Para terminar, ya que veo que es lo que tiene más éxito en mis streaming, voy a sortear una copia. De verdad, no lo estoy diciendo de broma. Voy a sortear una copia del Rogue Genesia, que es un clon del Vampire Survivor. No puede haber un streaming sin que haya su cloncito. A ver, ¿qué estáis hablando por aquí? Que os he perdido un poco la pista. Se va complicando. Sí, se va complicando y mucho, como podéis ver. Un techo a la fábrica para que cuando... pues Franning, perdona que no te había leído. Tú es todo esto, obviamente sí, se puede techar,
De hecho, la gente pro lo hace así. La gente pro hace edificios, cada edificio con su color, porque también puedes pintarlo de un color. Ya moverte entre edificios, pues con raíles de tren, con tubos de estos tipo Futurama. Pero sí, tú puedes hacer fábricas, por así decirlo. De hecho, una cosa que nosotros no explotamos mucho, pero porque tardamos tiempo en meterle mano, fue a lo de las segundas y terceras plantas. Si hubiésemos aprovechado eso, no habría aquí tanto quilombo. O sea, lo bueno es hacer dos, tres plantas y de esa manera aprovechar más el espacio. Sí que es verdad que eso ya lo empezamos a hacer en algunas zonas de nuestra fábrica, como esta, para de hecho, pues todos los contenedores, ¿no? Apilarlos verticalmente y no tenerlos repartidos en horizontal, que eso obviamente no es óptimo. Pero claro, a veces da pereza, ¿sabes? A veces dices, hostia, es que ahora hacer dos plantas de aquí y tres plantas de aquí. De hecho, es lo que os decimos, nosotros tardamos 40 horas en hacer todo esto, bueno, más lo que no veis, de otro, porque tenemos fábricas en otros sitios que se unen a esta, pero fue muy yendo al grano. Obviamente, si te pones a hacerlo bonito, a hacerlo todavía más óptimo, pues ostras, te puedes volver aquí loco, ¿no? Comparado con las horas que le has echado al cookie clicker, no es nada. Pues también es verdad, también es verdad. Lo que pasa es que, bueno, es lo que ya os digo a veces. En lo del cookie es un juego que muchas veces he tenido en segundo plano mientras me veía un programa, o escuchaba un podcast, o veía un documental. Entonces, bueno, esas 1600 horas, creo que era, o algo así, ya ni me acuerdo. Son engañosas. O sea, quiero decir, no son jugando. De puro echar horas, yo creo que el juego que más he jugado en mi vida ha sido Minecraft. Y no las tengo contabilizadas, pero bueno. Pero nada, vamos a hacer el último sorteo. Que al final son las 8 y cuarto. Normalmente estamos hasta las 8 y media, 9. Pero mira, si hoy podemos terminar un poquito antes, yo aparte tengo que hacer cosas de curro ahora, gente, que yo voy muy de que me toco los huevos, pero. En verdad tengo un pelín de estrés, aunque no se note. Estoy un pelín estresado, la verdad. A ver. Ah, vale. Ya hemos cerrado el juego. Yo también me enganché a un puto idle de esos y lo tenía ahí por detrás. Claro, es que es eso. Son juegos que al final, obviamente, pues no le vas a dedicar, o sea, no estás concentrado, no estás ahí haciendo cosas, sino que son juegos pues, que tienes de fondo, de vez en cuando toqueteas algo, ¿va? Es como muchas veces los MMOs, ¿no? Que tienen funciones en las que puedes estar AFK, y entonces puedes dejar a tu personaje pescando, o en una curtiduría, haciendo cosas con pieles y con historias, y lo puedes dejar ahí automático, qué sé yo, o sea, y por eso después te salen las horas que te sales, pero claro. Os voy a poner un trailercito rápido, porque bueno, además el trailer dura 50 segundos, del Rogue Genesia. Es este juego de aquí. Y honestamente yo lo tengo, pero todavía no lo he jugado. Yo ahora mismo estoy jugando al Army of Ruin, que es el clon del Vampire este desarrollado en España, que ya os recomendé y os dije que es la polla. Se llama Army of Ruin. Lo voy a escribir por aquí en el chat. Lo recomiendo un montón, tío. Porque, bueno, Alejandro también se la ha pillado. Lo empezaste hace poco, ¿no? Sí, estoy todo enganchado, está muy bastante chulo. Está muy chulo. Además, el otro día tuve un problema con una actualización que han metido. No te lo he contado, Alejandro. Les escribí por Twitter en el propio post de la actualización. Y al momento me respondieron: ah, no, se soluciona de esta manera, no es un bug, es que lo hemos hecho así por tal motivo, oye, muchas Ah, gracias, tal. O mira. sea, encima súper accesibles los tíos, súper majos, y la verdad es que me mola mucho cuando los desarrolladores cuidan ese tipo de cosas y te responden. Además, yo, ya veis, yo soy un noname, o sea, quiero decir, que no me respondieron porque dijeron: ah, este tío es de Hadouken, este tío estaba en Playmanía, no me conoce ni el Coqui. O sea, me respondieron como os podían responder a cualquiera de vosotros, y eso a mí me mola mucho. Así que nada, vamos a. Este sí es muy parecido, exactamente como dice Jaime. Sí, es un clon del Vampire. Lo que pasa es que tiene este rollete estético, como habéis visto en el tráiler, de 2D, pero con sombra. También el tráiler se ve como el culo.
Pero estéticamente a mí me parece bastante curioso el este. Tiene buenas notas en Steam, la clave es para Steam, pero yo todavía no lo he jugado porque, bueno, no tengo tiempo de jugar a todos los clones del Vampire, ya tengo más de 20. Y bueno, he jugado como a 4 o 5 clones, pero claro, pues como cada uno al final te chupa 30 o 40 horas mínimo, 30 y pico le llevo ya al Army of Ruin, pues tampoco me da la vida. Entonces, hacemos la misma de antes por agilizar. ¿A quién le molaría? ¿A quién le molaría un clon del Vampire para Steam? Espero que a alguien, la verdad. Este lo sorteé hace 3 semanas, pero después no pude contactar a la persona. Y bueno, pues fue un poco mierda. Vale, Jimone lo quiere, de puta madre. A ver, te voy a apuntar. Bueno, te voy a copiar el nombre, tío, porque estoy ahora con la cabeza que no me da ni para escribir, tío. Vale, el primo de Lázaro quiere el juego. ¿Alguien más lo quiere? No lo va a querer nadie más y se lo voy a tener que dar al primero que ha levantado la mano. El primito. Me lo estoy viendo, tío. Me lo estoy viendo. Yo esta vez me abstengo, que no es plan de llevarme todo lo que sorteas. Hostia, es verdad, Juanje. No, pero el último. Ah, es verdad, el último también. El último te lo has llevado tú, cabrón. No, no, Madre. no, ¿o Sí, sí? ¿cómo que no? Sí, al final ha sido Juanje el que se Ah, la ha llevado. qué Sí. cabrón, qué cabrón. Hace multiva dice dárselo al primo, fíjate qué comunidad tenemos. A mí este tipo de Ya, juegos no me atraen para el primo, fíjate qué bonito, qué bonito. Pues si en 10 segundos no sale otra persona, Ojo, esto ¿eh? es increíble, o sea, cada vez es un sistema distinto, me encanta. A ver, Jove también se lo da al primo, nadie lo quiere en el fondo. Yo creo que no es que sea, si el juego fuera el Final Fantasy XVI, cabrones. ¿Eh? Aquí otro gallo cantaría. No, no creo que tantos dijeran, nada, para el primo, una polla para vosotros. Si fuera el Final Fantasy o el Zelda, estaríais El aquí Tears of todos, the Kingdom, vamos. sí. A ver, pues. El Rogue Genesia se va pa' Jimone Patilla. Pues nada, Jimone, a ti no te lo digo lo del susurro, porque si no te pillo por susurro, te pillo por otros lados. Que ya te tengo por todos lados. Pues genial. Habrían hostias, exactamente, Ruster. Anda que no. Aquí todos somos muy generosos hasta que nos toca algo que queremos realmente. Muy bien. Al primo, hombre. Pues nada, Carlos, más sorteo. Total, tío. También me gusta, ¿eh? A mí me gusta este rollo de galleta Noel. Me mola. Y además, obviamente, lo que os digo siempre, porque no me las quiero dar de aquí de tal. Yo los códigos que sorteo son normalmente códigos que me mandan. O códigos de alguna suscripción que tengo, que como ya tengo los juegos o lo que fuera, pues antes de dárselo a Alejandro o a mi sobrino, pues lo sorteo. Pero Yo vaya, que. amablemente Eso lo está. cedo a la comodidad. Pero que eso, que intento un poco, pues eso, cuando me cae alguna key de sobra o me cae algún juego repetido, pues os lo traigo aquí. Pero vaya, no es mala idea lo que ha dicho Juanje de gastarme 10 euros en 20 juegos del de Eneva y sortearlos, ¿no? Además, cuantos más malos, mejor, ¿no? Yo creo un poco, porque Claro, esta claro. dinámica me encanta, esta dinámica de que intentáis que no os toque, o sea, no es que hagáis todo lo posible porque os toque, sino, no, no, yo no lo Esquivar el juego. quiero, no me anotes, al final te anoto, lo recibe, no, pero que se lo quede no sé quién, o sea, es increíble, yo esto es lo nunca visto, yo esto no lo había visto en ningún canal, pero bueno. Nada, gente, espero que os haya gustado el juego de hoy. Que ha sido un poco más de tranqui, un ritmo un poco más tranquilero, más cafetera la temática. Yo sé que a vosotros pues, os gustan más los juegos de acción, los roguelike, como cuando hemos jugado a juegos de ese estilo, o también el día que jugamos a juegos de puzzles, pues la verdad es que lo pasamos aquí muy bien y vi que la acogida fue muy buena el día del especial de puzzles, así que lo repetiremos. Pero bueno, el fin de que viene no voy a hacer directo, porque intento hacer uno sí y uno no. Y aparte porque sale el Zelda y entiendo que tanto vosotros como yo vamos a estar a otras cosas. Pero ya pensaré a ver qué hacemos en el que viene. Lo mismo con Alejandro, lo mismo yo solo.
A ver si también se apunta Diego para otro día. Pero nada, nos lo hemos pasado muy bien. ¿Tú qué tal has estado, Alejandro? Yo te he visto feliz, contento. Sí, yo me lo he pasado genial, la verdad. Lástima que no me podía llevar el roller Es verdad, ¿eh? ¿Cómo te has drome, quedado ahí? pero. Además es que te ha tocado, Le tengo la espinita clavada, le tengo la espinita. pero hay que ser justo. Sí, no, no, está bien, está bien. Así que nada, gente, un Y nada. abrazote gordo y muchísimas gracias por pasar un rato del domingo aquí con nosotros. Un abrazo y mañana nos vemos en el podcast con Sergio, Aureal y el Fiestas, Lázaro. Un abrazo y chao, chao, chao.